Pero muy buenas noches, bienvenidos amigos del fútbol, amigos de Ascenso 24-7. El gusto de saludarlos, el gusto de tenerlos, una nueva transmisión. Aquí estamos en el viejo cementerio de los elefantes, en el Brigadier Estanislao López, para este acontecimiento que va a cerrar esta fecha número 8 de esta Primera Nacional, esta zona B, con uno de los partidos más prometedores, ¿sí? Porque se vuelven a ver las caras después de 25 años. Se vuelven a ver las caras de estos dos equipos que abundaron mucho tiempo, o también poco, lo abundaron obviamente en lo que es la primera división del fútbol argentino. Hablamos de Colón de Santa Fe, hablamos de Gimnasia y Tiro de Salta, dos equipos que no se ven las caras desde el año 98, para ser más exacto, 97, 98 ya vamos a estar repasando mejor, pero se vuelven a ver las caras, tanto el Sabalero como el Albo, ¿no? En el tiempo de los años 90, era conocido como el Lobo Salteño, hoy es conocido como el Albo Salteño. Hoy es el conjunto del Albo, el equipo que dirige el Yagi Forestero, frente a este Colón novedoso, este Colón que empezó a ser fuerte, este Colón que empieza a presentar equipo y empieza a presentar batalla en esta Primera Nacional. Está cerquita de la punta, es escolta. Este campeonato de la zona B tiene que esperar un milagro, obviamente, en Chaco. Están jugando Chaco Forever y Defensor del Grano, pero en caso de que ocurra ese bendito milagro, y en caso de ganar, hoy terminará la fecha número 8 como líder de este campeonato de la Primera Nacional. Hace poco, o lo que uno pensaba, ¿no? Imposible para Colón, hoy se está haciendo posible. Hoy se le empiezan a abrir las puertas al Sabalero, que lamentablemente perdió la categoría en la temporada pasada, y bueno, abunda acá en la Primera Nacional entre los equipos de este fantástico ascenso que tenemos a Madrid Ascenso 24-7. Lindo partido para cerrar la noche del lunes, lindo encuentro, como decíamos, en realidad está Nuevo López para Colón y para Gimnasia y para Colón, que van a jugar a partir de las 21:45, lo vas a escuchar en pantalla Ascenso 24-7. ¿Quiénes habla? Y le pone voz y garganta a Cristian Moreira, como siempre, al mando de cada transmisión de Ascenso 24-7. Y ya paso a presentar a mi gran equipo, porque no estoy solo, estoy muy, pero muy bien acompañado esta noche, como siempre, en cada transmisión. Le presento al comentarista primero de la noche, al abogado del fútbol, al querido Marcelo Boquia. Marcelo, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido al brigadista Nuevo López. Bienvenido a Colón y Gimnasia. ¿Cómo estás, Cris? El placer de participar nuevamente aquí en Ascenso 24-7, en esta oportunidad, en el marco, en el cierre, ¿no?, de esta jornada de la Primera B Nacional, jornada número 8, que lo tiene a dos equipos que están invictos en este torneo, tanto Colón como, en este caso, Gimnasia y Tiro de Salta, el Albo, como bien lo marcaste, no conocen lo que es la derrota. Si bien han empatado, en este caso Colón empató en tres oportunidades y ganó las cuatro restantes, bueno, se da la inversa en el conjunto dirigido por el Yagi Forestero, porque pudo triunfar en tres oportunidades y, bueno, y en este caso empatar en cuatro. La verdad, gran campaña de ambos, ¿no, Colón? Porque me parece que cuando uno jugaba, de hecho creo que lo hicimos en nuestro programa, allí en la radio, ¿quién sería el equipo que obtendría el primer ascenso? Digo, hay dos en esta temporada, al igual que el año pasado. Uno, por lo menos en mi caso, ponía Colón como el máximo candidato a lograr el ascenso. Por ahora me parece que el equipo de Delfino está cumpliendo, si bien viene de igualar en casa ante Aldo Civi, y también viene de igualar en Santiago, ¿no? Se le escapó un partido que lo tenía, yo diría, casi cerrado, lo ganaba 2-0, se lo empataron en el final. Y bueno, por el lado del conjunto de Gimnasia, insisto, una gran campaña, recordando que viene del torneo federal, ¿no? Ascendió derrotando por penales al famoso Milan de Pergamino, ¿no? Que tampoco pudo ascender cuando en Platense, siendo transmisión justamente de Ascenso 24-7, cayó por la misma vía, es decir, por la tanda de penales ante el San Miguel del Zapito Colón. La verdad que, Cris, vamos a tener, creo que, el partido de la fecha, porque Colón, insisto, a mi criterio es el candidato. Y el equipo del Yagi Forestero no es un hueso duro de roer. Uno tal vez preveía que esta temporada iba a ser de adaptación a la categoría. Bueno, ya vamos a empezar a jugar la fecha 9 y el Albo está ahí. Que incluso te diría que si hoy gana, supera la línea de Colón de Santa Fe, y si se terminan dando estos resultados,
quedaría como escolta en la zona B. Vamos a ver con qué novedades nos encontramos, con qué partido nos vamos hoy a casa, ¿no? Obviamente un lindo encuentro, dos invictos, dos equipos que hoy quieren ganar y que ya Colón, a minutos de arranque del partido, a unos 23, 24 minutos de arranque del partido, ya empieza a tener novedades del norte, porque decíamos recién que tenía que esperar una alegría entre Chaco, o mejor dicho, tenía que esperar que el puntero de esta zona B, el tan inesperado Defensor Belgrano, estuviera cayendo en el resultado. Y así es, está perdiendo frente a Chaco Forever, y eso es lo que entusiasma al conjunto sabalero esta noche a poder golpear fuerte y poder llevarse el triunfo y quedar como líder de esta zona B, teniendo en cuenta que ya empató Almirante, teniendo en cuenta que Atlanta no lo va a poder alcanzar, más allá de cuál sea el resultado del Bohemia Villa Crespo, y teniendo en cuenta, obviamente, que más allá de lo que suceda, se le han dado muchos resultados al conjunto sabalero. Me voy a la parte baja, me voy a presentarlo a él, a la enciclopedia del fútbol, al hombre que mejor sabe de fútbol y que también está con un oído en cada cancha, porque no solo se está jugando Colón Gimnasia, sino, como decíamos, también se está jugando Chaco Defensores, y hay muchos partidos. Ya después vamos a estar repasando la agenda del día lunes, todo lo que se jugó y lo que se está jugando, porque casi todos los partidos van en simultáneo. A propósito también de lo que es Copa Argentina, de lo que ha dejado la primera B, de lo que ha dejado también el... tenemos con Federal A también. Bueno, muchísimos juegos para repasar, mucha agenda. Lo presento al hombre enciclopedia, al señor Diego Jolodowski. Diego, ¿cómo estás allá en la parte baja? Es gusto saludarte. Muy buenas noches, Cristian, Marcelo. Acá estamos con toda la información del TN Colón que arranca la jornada como escolta, pero tiene una alegría momentánea, porque Chaco Forever, con gol de Gastón Novero, le está ganando a Defensores de Belgrano. Van 16 minutos desde los 13. Gana el conjunto del norte argentino, dando una sorpresa. Salen de la zona del fondo de la tabla de posiciones. Chaco Forever le está ganando a Defensores 1-0. En el resto de los partidos de la hora van 0-0. Güemes contra Racing de Córdoba están en el entretiempo. Eso por la zona A. Por la zona B, hace 24 minutos están jugando. Van 0-0 Estudiantes de Río Cuarto contra Mitre de Santiago. 38 minutos de la primera parte en Villa Crespo, 0-0 Atlanta 9 Chicago, mismo resultado en Rafaela, donde Atlético hace de local contra Brown de Adrogué. Queda para las 21:45 el partido que vamos a transmitir de Colón, Gimnasia y Tiro, que ya están publicadas las formaciones en minutos. La decimos. Muy bien, Diego, ahí con toda la información, con todo detallado, minuto a minuto. Si hay goles, me chiflás, Diego, si hay goles en el ascenso. Jugó Chacarita temprano, ¿verdad? Jugó Chacarita, jugó Almirante. Tenemos resultados finales de esos partidos, Diego. Sí, ganó Chacarita 1-0 contra San Martín de Tucumán. El gol de Fernando Brandán, ni bien arrancaba el partido. Eso fue en San Martín. Un poco más tarde, empataron 0-0 Almirante Brown contra Gimnasia de Mendoza. Recién empató Ferro sobre la hora, 2-2 contra All Boys. Lo ganaba Lalo con goles de Tolosa y Asenato. Lo empató Ferro en los últimos 16 minutos con goles de Felipe Dinena y Levato sobre la hora en el minuto 49 del complemento. Por Copa Argentina empataron 0-0 en Godoy Cruz contra San Martín de San Juan, y en los penales ganó Godoy Cruz 4-3. Están empatando Platense y Olimpo 0-0. Van 36 de la etapa final. Muy bien, el clásico cuyano que se lo quedó Godoy Cruz por penales, y están empatando Platense y Olimpo en Caseros, como decía San Diego, 0-0 también por Copa Argentina. El miércoles juegan Independiente Rivadavia Mendoza y Argentino de Quilmes, y esto es una polémica, si quiero puede charlarlo con Marcelo Boque también, sobre la cercanía de los estadios, ¿no? Se juegan dichos encuentros de Copa Argentina, ¿no? ¿Por
Porque Independiente de Rivadavia de Mendoza juega en San Luis con Argentino de Quilmes, que es de acá de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, de zona sur de Quilmes. Bueno, uno diría, ¿no? Tan injusto a veces uno con los equipos del Federal o el equipo de otra provincia, o le toca a un equipo de Buenos Aires. Creo que debe ser la primera vez que un equipo de Buenos Aires viaja tan lejos para jugar un partido de Copa Argentina. Así rapidito, Marce, una explicación breve y ya nos metemos de cara al partido con Colón. Sí, la verdad que no se entiende como hay un montón de cuestiones, no solo en Copa Argentina, sino, digamos, en lo que es el fútbol argentino. Y no hablando del lugar, sino de la capacidad, que creo que lo hemos hablado, por lo menos en el ámbito privado. Bueno, el día sábado Boca jugó en el norte, ¿no? Jugó en Santiago del Estero, ante un equipo que tiene una cantidad de gente importante, ¿no? Es un equipo muy popular en Salta, como el Cuervo, ¿no? Como Central Norte, y la verdad que recibió muy pocas localidades. De hecho, eso generó la queja, ¿no? Del conjunto salteño. Bueno, vos marcabas una anomalía con respecto a la distancia. Déjame agregar esta cuestión vinculada a la distribución, ¿no? Justamente de las entradas, si bien obviamente uno entiende la grandeza de Boca, digo, me parece que estaba todo dado para que por lo menos ambas parcialidades cuenten con el 50% de la capacidad del estadio, ¿no? Bueno, sí, pero ahí en el concepto de más, a ver, en el concepto de Boca y Central Norte, Salta estaba cerca, Santiago del Estero, y Boca, bueno, Boca, River, Racing, son los equipos importantes de equipo del fútbol de primera. Hay que llevarlos a jugar afuera porque el hincha del interior también merece tener su oportunidad en el año de poder disfrutar de sus equipos, ¿no? Eso le ahorra mucho el viaje en micro. Hoy cómo están las cosas, ¿no? Un viaje en micro, un pasaje, más la entrada, más la comida, más el hospedaje, teniendo todo eso en su provincia, ¿no? Tienen su casa, no tiene que viajar, más allá de que capaz que un bondi, un remis, y solamente paga por una entrada. Entonces es la oportunidad de tener a Boca o a River o a quien sea en su provincia. En este caso, yo creo que acá la Copa Argentina no mide la consecuencia de mudar a Argentino de Quilmes, que es de Quilmes, del sur de conurbano bonaerense, mudarlo a San Luis a jugar. Pero bueno, sospecho que pudo haber sido peor si jugaban, a ver, no, Rosario no estaba en condiciones para jugar, San Nicolás, no sé cómo estaban las cosas para jugar en San Nicolás, hubiera sido un poco más por ahí pensando en el equipo de ascenso, porque estamos hablando de un equipo que hoy juega la primera B contra un equipo que juega la primera nacional, perdón, que juega la primera división como lo es el equipo de el Leproso. Pero bueno, son cuestiones analizadas a la organización. Lo que sucedió hoy en San Luis no puede volver a pasar. Sí, ahí voy, Diego. Lo que sucedió hoy en San Luis con el clásico cuyano no tendría que haber pasado nunca. No se tendría que haber jugado nunca este partido. Yo creo que la Copa Argentina tiene que medir un poco también el tema de medir los encuentros. Y si sale sorteado tal equipo con tal equipo, ¿sabes qué va a pasar esto que pasó hoy en San Luis? Que se enfrenten las hinchadas. Que puede pasar cualquier partido, pero tiene un clásico como el de San Martín San Juan y el de Godoy Cruz. Me parece que no actúa al 100% con respecto a la organización y pasan este tipo de cosas. Después nos quejamos que quieren visitantes. Después pedimos visitantes. Y así, lamentablemente, las dos hinchadas no pueden volver a estar en una cancha compartida. Sí, Diego, decime. Sí, solo para decir que hubo muchos casos que equipos del interior tuvieron que... Equipos del ascenso de Primera B, Primera C tuvieron que viajar a diferentes provincias a través de la historia de la Copa Argentina para enfrentarse generalmente a equipos grandes como Boca, como River. Me parece que alguna vez a Cachito un paso lo jugó con Belgrano en una provincia del interior, no sé si Mendoza o ya no me acuerdo qué provincia, también excursionistas, viajó mucho para enfrentar a Boca, a Huracán en las primeras Copas Argentinas.
Y la contracara se hará la semana que viene cuando Central Córdoba de Santiago del Estero tenga que enfrentar a Quilmes en la cancha de Temperley, o como ahora Olimpo está jugando contra Platense en cancha de Estudiantes de Buenos Aires. Bueno, es lo que hablo, es lo que a lo que me refiero. Bueno, justamente eso, ¿no? No miden la distancia entre uno y otro, buscar una sede segura. Para colmo tenemos este caso que no podemos jugar en Rosario. ¿Tenemos novedades, Diego? ¿Nos llegan novedades de Chaco? Sí, hay gol de Chaco Forever, lo hizo Genaro Rossi, pierde Defensores de Belgrano, cae el líder de la zona B, 2-0, el ex Newell's de Genaro Rossi anotó el segundo en media hora en el primer tiempo, victoria chaqueña por el momento, Chaco 2, Defensores 0. Perfecto, resultado, Marce, que a Colón le sirve mucho y ahora pensar en ganar el Sabalero. Sí, así es. Yo creo que no solo a Colón le sirve este resultado, sino a San Telmo, a Chicago, que como decía Dieguito, está igualando, y bueno, y al propio Gimnasia y Tiro de Salta, ¿no? Que si gana, se pondría tan solo un punto del conjunto de Bajo Belgrano. También vale recordar que por Copa Argentina, fue transmisión de Ascenso 24-7, cayó justamente ante Atlético de Tucumán. 4-0, así que el equipo tal vez de Carlos Mayor no está teniendo una gran semana, todavía falta, recién van 30 y pico de minutos de esta primera etapa en Chaco, pero bueno, no la pasa para nada bien, según lo que nos cuenta Diego. El técnico Colón, tenemos el nombre del técnico Colón que no lo tengo a mano. Es Iván Delfino. Iván Delfino, de muy buena campaña en Estudiantes de Río Cuarto anteriormente y de gran paso también por el fútbol de primera división, por Patronato, por ejemplo. Sí, así es. Bueno, de hecho, la temporada pasada arrancó en San Martín de Tucumán. Vas a recordar aquel, por lo menos en mi caso, el primer envío que tuve aquí en Ascenso 24-7, aquel viernes por la noche, cuando el Santo Tucumano, así se dice, le ganaba 1-0 en condición de visitante. Bueno, el entrenador del Santo en el inicio de la temporada anterior había sido Iván Delfino. En el medio, los malos resultados hicieron que dejase el cargo, que recalara justamente en el León cordobés. Y de hecho, también, como todo tiene que ver con todo, había sido transmisión de Ascenso 24-7. En este caso, el encuentro de semifinales ante Maipú. En este caso, corría con la desventaja que el empate lo clasificaba al conjunto mendocino. Lo ganaba 1-0, pero en el final, bueno, pudo rescatar el botellero ese empate. Y quedó afuera justamente el equipo dirigido por aquel entonces por Iván Delfino. Bueno, veremos también, como decías, por paso en primera división en Patronato. Tal vez, muchachos, se van a acordar aquel encontronazo con Becasese cuando terminaba ese primer tiempo y lo fui a buscar al vestuario. Digo, es un entrenador, más allá de estas cuestiones, que siempre está ahí, siempre está dirigiendo equipos que pelean por algo, ¿no? Claro, me acuerdo que Damonte le grita el gol en la cara. Wow, grita el gol y Delfino se lo Perdón, termina Cris, llevando Becasés era, ¿eh? A la entrada. A Bec, BKC, perdón, perdón, Bec, Beko, Becasés, BKC. sí. Lo va a buscar al túnel y después, bueno, se armó un revuelo bárbaro. Claro, me acuerdo que quedó grabado el querido La Vecchia, después hacía mención del castigo, ¿no? Que le daba justamente allí el querido Iván Delfino. Faltan minutos nada más para que arranque el partido, 9 para que arranque. El estadio todavía no luce completamente lleno. Para un lunes a la noche hay que entender que también es que la gente trabaja el otro día, para que termina tarde. Pero bueno, la gente se va acercando de a poquito al Brigadier Estanislao López. Repasamos rapidito resultados parciales, Diego, antes de arrancar el encuentro. Sí, Racing de Córdoba está empatando 0-0 con Güemes en Santiago del Estero, empezó recién el segundo tiempo. Está terminando el primer tiempo en Villa Crespo, Atlanta empata 0-0 con Nueva Chicago,
32 de la etapa inicial en el Río Cuarto, Estudiantes 0, Mitre de Santiago del Estero 0, 34 en Rafaela, Atlético 0, Brown de Droe 0, 34 en Chaco, gana Chaco Forer 2-0 ante Defensores del Belgrano con goles de Gastón Novaro y Genaro Rossi. Tenemos también acción por el Federal A. Están empatando al cierre del primer tiempo donde en Deportivo Belgrano de San Francisco contra Deportivo Las Parejas de Santa Fe. Perfecto, Marce. Antes de ir conociendo a los protagonistas, tenemos a mano la terna arbitral por ahí, Diego. ¿Tenemos a quien imparte justicia esta noche? Ahora te digo, los árbitros los tengo por acá a mano. Ya lo vamos a buscar. Me pareció verlo a Brian Ferreira por ahí, que lo vengo. A Brian Ferreira me lo vienen sorteando en varios partidos. Lo tuvimos el otro día en Copa Argentina, entre Tucumán y Defensor Belgrano. Después lo relaté en Chicago Cadu y ahora me lo vengo a encontrar acá, en Colón. Yo creo que el amigo Marce, el amigo árbitro, ya es un fiel seguidor del medio. Yo creo que debe estar suscripto como los casi 1.500 suscriptores que tenemos en Instagram, ¿no, Cris? Exactamente, debe estar suscrito ahí a la pantalla Censo 24/7, suscríbete a la campanita, dejanos un me gusta, hoy con un formato nuevo. Ya les voy a ir mostrando de a poquito las cosas nuevas que vamos a ir viendo durante la transmisión, van a ustedes observándola, pero todo depende, obviamente, de que los equipos hagan su labor, que son los goles. Queremos dar goles y para eso necesitamos que los efectos aparezcan en la pantalla de Ascenso 24/7. Suscríbete a la campanita, dejarnos un me gusta, que ayuda muchísimo a seguir creciendo cerca de los 1.500 suscriptores, como dijo Marce. Y si te parece, Marce, vamos repasando los protagonistas. Cuando se nos vienen los equipos a la cancha, así forma Colón, así forma el equipo de Iván Delfino esta noche. Bueno, el local, el Sabalero, el que quiere lograr el ascenso en esta temporada, va a ir con su arquero, con Vicentín. También va a estar Herrera, López, el futbolista Goltz, Paolo Goltz, y Castet en la mitad, en la última línea. En la mitad de la cancha va a estar Jordán. Prediger, finalmente, que estaba en duda, será su capitán. Talpone, Lagos en la mitad de la cancha, junto a Sabela, el futbolista surgido en San Lorenzo de Almagro, y su centro delantero será Rodríguez. Estos son los 11 que dispuso Iván Delfino y que, como viene la noche, tiene la posibilidad de ganar, subirse a lo más alto de la tabla. Esperemos que así sea, esperemos que de esa manera, obviamente, pueda subirse. Yo creo que vamos a tardar un ratito en saber si Colón va a ser puntero, porque en base al partido se va a adelantar un poquito, teniendo en cuenta que Platense Olimpo todavía no ha terminado, y para Colón van 0-0, y todavía falta la tanda de penales, Marce. Así que vamos a esperar un ratito largo, me creo yo, no sé usted. Sí, hay que ver si se define acá. Bueno, Diego nos va a ir brindando el minuto a minuto, pero por lo que observo falta un minuto de los 6 que se adicionaron. El Calamar y en este caso Olimpo igualan sin tantos. Bueno, veremos qué es lo que se da, si en este caso el equipo de primera se mete en la próxima instancia, o Olimpo, que hace más de 4 meses que no juega el fútbol de forma profesional, bueno, logra la hazaña y se mete en primera división. Bueno, tuvo una chance clarísima, no sé si están viendo el monitor, un remate del palo del número 4, pegó en el caño de Cosini, no sé si lo pudieron ver. Sí, lo vi. Un gol en vivo, La última chance era la última chance con vida para Olimpo de Bahía Blanca. Queremos recordar, Olimpo que suspendió su fecha número 1 de Federal, iba a visitar a San Sinena, y bueno, la segunda fecha va a visitar a Chipoletti, en lo que es la segunda fecha del Federal A, que también la vamos a repasar, porque después para que te busques, Diego, cómo está conformado el grupo justamente de Olimpo, vamos a repasar el aire para chequear un poco. Tenemos los árbitros, Diego. Chequeamos los árbitros. Sí. ¿Quién imparte justicia esta noche acá en Santa Fe? El árbitro es Brian Ferreira, acompañado por Marcos Orticulú, el asistente número 1, y Daniel Zamora, el asistente número 2.
a Miconi, es el cuarto árbitro. Perfecto, allí tenemos a Brian Ferreira, que esperemos que dé una buena impresión, que obviamente dirija bien, porque eso, para eso se le paga, ¿no? Porque tiene que hacerlo bien. Te pregunto, Marce, a minutos de arrancar el partido, ¿qué partido imaginás, qué partido esperás que esta noche Colón y Gimnasia y Tiro nos regale? Bueno, me parece que vamos a vivir un encuentro, yo creo que apasionante, porque hay mucho en juego, ¿no? Si bien uno entiende que Colón, por la historia, en este caso porque me parece que por nombres tiene un, y por puntos, y en este caso también por actualidad, bueno, tiene la carga del partido, juega de local, la gente está deseosa, ¿no?, de lograr este ascenso, será quien por lo menos el arranque imponga condiciones, pero ojo con el equipo de Forestello, porque como decíamos, ¿no?, no perdió en lo que va del torneo. Uno tal vez avizoraba que iba a ser una campaña, un año de adaptación. Por ahora la viene llevando bastante bien, y como decíamos, ¿no?, y como nos marcaba Diego, con estos resultados, de ganar sería el único escolta, en este caso, de Defensores de Belgrano, si se mantienen estos resultados. Bien, así será. Bueno, se nos viene la tanda de penales en Casero, esperamos por el partido en Santa Fe. Todo dispuesto, conocemos a los 11 del Albo, nos quedan pendientes los 11 Forestero, así forma Gimnasia y Tiro esta noche. Bueno, y en este caso la visita que quiere ser escolta en esta jornada va a tener a Abadía en el arco con el 1, el 3 será Sanabria, el 5 Bride, el 2 Neira, el 6 Abelo, el 4 Ivo Chávez, el 11 Rubén Villarruel, el 7 será Rojas, el 8 Chamorro, el 10 Walter Buse, de gran trayectoria en el fútbol, y el número 9 será Lautaro Gordillo. Estos son los 11 del Yagi Rubén Darío Forestello. ¿Cómo pensás que se puede parar Gimnasia esperándolo Colón? ¿Cómo pensás que el Albo lo imagina parado en cancha? A ver, yo entiendo que tal vez lo que va a plantear Forestello es cuatro defensores con Ivo Chávez y con Sanabria por los costados. Neira y en este caso Abelo serán los centrales. Un 5 de contención que será Bride. Y después creo que va a tratar de llenar justamente el sector de ataque de volantes, teniéndolo como enlace a Walter Buse jugando libre, tratando de moverse atrás de Prediger, que será por el lado de Colón el volante de contención, y en este caso el hombre de punta, el faro, el centro delantero, será Gordillo, que uno entiende que será abastecido tanto por Chamorro como Villarreal. Muy bien, todo preparado, esperando los equipos, que ya por ende ya están en el campo, están obviamente en el túnel saliendo del campo de juego, ya está la carga arbitral, esperamos. Sí, Diego. Tenemos el historial del partido entre Colón y Gimnasia y Tiro. Jugaron en total unos 8 partidos entre la B Nacional y Primera División, 3 triunfos de Colón, un empate, 4 victorias de Gimnasia y Tiro. En primera se enfrentaron en la temporada 97-98, triunfos visitantes por el mismo resultado, 2-0. Colón ganó en la apertura 97 con goles de Rodolfo Aquino y Marcelo Saralegui, terminó con 10 por expulsión de Leonardo Asensio. Y en la revancha en el cementerio de los Elefantes fue triunfo de Gimnasia y Tiro con 2 goles de Carlos Castilla. Bien, la última vez 2-0 acá en Santa Fe, ¿verdad? Apertura 97. Sí, exactamente, se fue perteneciente a la séptima fecha del clausura 98, se jugó el 22 de marzo de ese año en el cementerio de los Elefantes, ganaba Gimnasia y Tiro, y en la B Nacional muchos triunfos de Gimnasia y Tiro,
Uno más con respecto a Colón, pero había ganado los tres primeros partidos en el historial. Fueron todos en el año 92, en el reducido por el segundo ascenso a primera división. Ganó 4-3 en Salta, 1-0 en Santa Fe, y por el torneo de la 92-93 ganó 3-0 Gimnasia de Tiro sobre Colón en Salta. Colón se impuso por primera vez en el partido del quite de la zona de revancha, segunda rueda de la 92-93, que mandó a Gimnasia de Tiro a primera división, ganándole el reducido por el segundo ascenso a Central Córdoba de Rosario. Perfecto, allí buen dato de Diego. Tengo, bueno, Marce, nosotros estuvimos acá, estuvimos en Santa Fe, en lo que fue la última vez de Gimnasia y Tiro jugando en este estadio, o por Copa Argentina, aquella defensa del título de Patronato, ¿sí? Temporada 2023, primer partido y primera transmisión de ascenso, justamente estuvimos aquella tarde con Diego Bona, con Mati Sosa, con Tommy Ramos, estuvimos aquella tarde en lo que fue victoria Patronato 2-0, y la última vez que Gimnasia y Tiro pisó el viejo cementerio de los elefantes. Sí, así es, bueno, me va a hacer llorar, señor relator, pero sí, es verdad, en el año 2023, Patronato hacía la defensa del título. Bueno, aquel equipo justamente del Xavi Forestello, meses después terminaría coronando, más allá que obviamente la Copa Argentina es algo interesante, digo, tal vez para los equipos del ascenso, no para los de primera, la cuestión económica, digo, perdió 2-0, creo que uno de los goles lo había hecho Nacho Russo, ¿no? El hijo del Palomo, ¿no? Del entrenador de Central, pero bueno, sí, como decías, fue la última presentación, y Diego repasaba, ¿no? Justamente este partido en el 98, bueno, y uno hablábamos en la previa, ¿no? De los jugadores, ¿no? Que habían disputado ese encuentro, ese Colón de Santa Fe, que en ese semestre, Diego me va a corregir, jugó la Copa Libertadores de América y creo que llegó hasta cuartos de final. De hecho, me acuerdo que Burtoboy, o Irigoytía, arquero de River, creo que disputó esa Copa para el Sabalero, y creo que en octavos había eliminado, me parece, a Cerro Porteño. Sí, recuerdo que eliminó a Cerro Porteño. Compartió grupo con River y equipos peruanos, si no me equivoco. Debutó en la Copa Libertadores perdiendo 2-1 contra River en el cementerio de los Elefantes. Un gol de atrás de mitad de cancha de Celso Ayala abrió el tanteador esa noche, ganó River 2-1. Bueno, allí tenemos, como ustedes saben, la enciclopedia del fútbol, todo lo sabe, todo lo cuenta el señor Diego Jolowski, que mejor se acuerda de todos los datos que se dan, obviamente a través del fútbol, porque el fútbol regala esto, datos, historiales, historia profunda. Mientras esperamos, obviamente, el arranque del partido, con Brian Ferreira, que todavía no sabe si dar la orden o no, está esperando que le den el ok de la televisación. Gol. Con la hinchada de Colón alentando, esperando, sabe que está parando el defensor de Belgrano. Sí, Diego, sí, me. Gol de Sportivo Belgrano de San Francisco, lo hizo Pablo Cortizo. Sportivo Belgrano le gana a las parejas 1-0. Perfecto, listo, todo listo para arrancar el encuentro acá en Santa Fe. Y lo escuchás para Ascenso 24-7. Te suscribís, activas la campanita, dejás un me gusta que ayuda muchísimo a seguir creciendo día a día. Como lo venimos haciendo desde el día 1, más de cerca de 20 personas en vivo en la transmisión. Te suscribís, estamos cerca de los 1500. Apretá el botón de like, suscribite, que es totalmente gratis. No tenés que abonar nada, ni tarjeta de crédito, ni tarjeta de débito, ni reales, ni euros, todo totalmente gratis. Suscribís, comentanos para vos. Si esta noche Colón, tenés una encuesta ahí. ¿Quién se queda con el triunfo esta noche en Santa Fe? ¿Se lo queda Colón? ¿Se lo queda Gimnasia y Tiro? Podés votar en la encuesta. Y obviamente, junto a nosotros, te prendes a pantalla 24-7 con los relatos de quienes hablan, Cristian Borrea, comentarios, Marcelo Boquia, y en los vestuarios con toda la información está el querido Diego Jolodowski. Mañana vamos a estar en Bursaco con el torneo promocional,
con Defensores de Gleu y Náutico Jacob. Aquí estaremos con Ascenso 24-7. El miércoles estaremos con Victoriano Arenas y Deportivo Español en Valentín Alsina. El sábado estaremos con Temperley, con el Cadu, en el Alfredo Beranger. El domingo, mamita, agarrate el domingo, agarrate el domingo. Ah, perdón, el sábado estamos en el Murron, con Colegiales y con La Ferrete también, con Juli Colimodio, con Agus Segovia en los comentarios. El domingo tenemos el clásico Chicago Almirante, con una linda previa desde tempranito, y por la noche tenemos Morón Atlanta, todo en la pantalla de Ascenso 24-7. Lindo, lindo fin de semana, lindo, lindo arranque de lunes, y la semana que viene Copa Argentina y más, y tenemos Selección Argentina, Copa América, eliminatoria, tenemos de todo, obviamente, y tenemos, exactamente, tenemos al Mano Rafaela el sábado tenemos al Mano Rafaela, y tenemos Arsenal Chacarita, obviamente, a través de la pantalla de Ascenso 24-7, mirá todo el fútbol, te lo vas a perder, todo el fútbol lo tenés en la pantalla de Ascenso 24-7, te suscribís, activas la campanita, dejás un me gusta, y estás obviamente esperando, obviamente, y comentándonos junto a nosotros, del otro lado, como hace Mica Gómez, Morón Atlanta, por Dios, buena atrás mi gente, y Ariel Hugo, saludito grande, Lucas Gil, yo soy Zabalero, Zabalero, queremos quitar hoy con los Palmeras, Zabalero, que quiere ser puntero del campeonato Colón, el domingo estamos con, obviamente, con Morón y con Atlanta, en el nuevo Francisco Urbano, ¿será la última posibilidad de Nardosa en el cargo? Ya le voy a preguntar a Marce, ¿será el último partido de Nardosa en el cargo? ¿Será la esperanza del Atlanta de Siakua? Bueno, será un lindo partido para escuchar en la pantalla con Santi Albarracín, con Dante Dufo, con Mica Gómez. Nosotros vamos a Matadero con Marcelo Boque, con Nicole Matthew, para Chicago y para Almirante Brown, lindo clásico que vamos a estar viendo. Estaremos en Almagro y Rafaela, con Tomás Erwin, con Mati Alcaraz, estará también allí. Estaremos en cancha de Temperley, con Temperley, con Cado, con Tiziano Guillén, Dante Soria, con Santiago Rizzo Patrón. A través de la pantalla de Ascenso 24-7, te suscribís, activa la campanita, se nos viene el encuentro aquí en Santa Fe. Ya empiezan a vibrar las cuatro paredes, mirá, están en Europa. Colón sabe que pierde, Defensor de Belgrano, Colón sabe que si gana, será puntero del campeonato. Últimas palabras, Marce, antes de arrancar este partidazo. Lo último que tengas para decir acerca de este gran encuentro que vamos a vivir acá en Santa Fe. Bueno, con respecto a lo informativo, déjame decirte que el partido va a arrancar a las 22 horas. Recién estaba observando eso. Y bueno, un poco repasar, ¿no? Esto que pensábamos, no digo el Zabalero con la obligación, ¿no? Tenía en la semana la duda, justamente, Iván Delfino, de colocar justamente en la mitad de la cancha o al Kini Vega, o en este caso a Freddy. Que bueno, finalmente, en el sentido de la cantera de Colón, va a ser el volante central. Me parece que el equipo no va a pasar por ahí, por el lado de Freddy, que va a tener a ver, Marce, acercate un poquito más al micrófono porque no se te escucha bien, pero... ¿Ahí me escuchas? Último. Ahí te escucho perfecto. Bueno, no. acaba de pasar Platense, sí. Diego. Sí, por penales eliminó a Olimpo de Bahía Blanca y jugará contra el ganador de Huracán Villa Mitre, que jugarán en estos días por los 32avos de final. Fue 0-0 en el partido, ganó Platense en la definición por penales y supera al rival. Perfecto, sí, exactamente, que van a jugar en cancha de Tampa, ahí estaremos con Copa Argentina, con Central Corre, con Quilmes, estaremos en cancha de Quilmes con Huracán y con Villa Mitre de Bahía Blanca, el otro de Bahía Blanca, que me imagino que si en caso de pasar, lo va a gastar Olimpo, ¿no? Todo listo entonces, señores y señores, pobre Brian Ferreira, se le van a calambrar las piernas, tanto esperar al árbitro del partido, Todo dispuesto, ya vamos a repasar nuevamente las formaciones, las tienen en pantalla, allí en la pantalla 24-7, Colón y Gimnasia, lindo encuentro, no me hagas sufrir desde ahora, dice la querida Mica Gómez, se nos viene el encuentro aquí en la pantalla 24-7, recién ahora salen los suplentes de ambos equipos al campo de juego, Brian Ferreira que está hace rato largo, está hace como unos 12, 13 minutos por lo menos, está Brian Ferreira parado en el campo de juego porque le avisaron tarde. Que el partido iba a arrancar un poquito más tarde debido a la señal de televisiva, ¿no? Suscríbete, activa la campanita, se nos viene Colón, se nos viene Gimnasia y Tiro. Lindo encuentro para recorrer viejas
viejas épocas de primera división, ¿no, Marce? Sí, así es. Si bien, bueno, el conjunto salteño no ha tenido, en este caso, muchas temporadas de la máxima categoría, sí Colón, ¿no? Que incluso fue campeón en el 21 de la Copa de la Liga, que de hecho ha jugado la final de la Copa Sudamericana. Pero digo, el fútbol argentino es tan parejo que en este caso una temporada mala del Sabalero lo terminó condenando. Bueno, creo que es el principal candidato, cuando me parece que de a poquito el juez central empieza a llamar a los equipos y en unos minutos tendremos a los 22 protagonistas. Exactamente, entonces empieza a llamar rumbo al campo de juego. 4 victorias, 3 empates para Colón en esta primera nacional. Buen margen, viene invicto el conjunto sabalero. Del lado de Gimnasia, como decía Marcel, 6.º con 13 puntos. ¿Sí? Muy buen dato para tener en cuenta. 3 partidos sin victorias, 2 empates y 1 derrota. No está tan mal el pero llega invicto a este partido el conjunto salteño, que vuelve a pisar el Brigadier Estanislao López después de más de un año, ¿sí? Recordando aquel partido, aquel 22 de febrero del año pasado, cuando se hizo presente. Aquí está Gimnasia y Tiro en el campo de juego. Aquí está el Albo, vestido todo de celeste. Y ese turquesa fuerte, remera, pantalón, medias, todo de turquesa fuerte. Bien apretado la camiseta. Aquí está el Albo. Ya está Gimnasia y Tiro en el campo de juego. Está el conjunto salteño que se hace presente y así se lo hacen reconocer sus pequeños hinchas, sus allegados. Allí en uno de los rincones, Brigadier Estanislao López, están algunos periodistas, allegados salteños. Quiero, antes de, primero vamos a esperar a Colón y ya me quiero ir con un pequeño mensajito porque me acabo de enterar algo y está bueno que lo hagamos saber, ¿no? Y ahí está Colón Santa Fe, señores y señores. Aquí está el Sabalero. Sabalero, aquí está el que quiere ser puntero del campeonato. Acá está Colón de Santa Fe. De Colón, vestido de Sabalero, como lo escriben los libros de fútbol. Ya está Colón en el campo de juego. Ahí está el nene que quiere jugar con la cámara. Ahí está Colón de Santa Fe. Entonces, ya está el conjunto. Y recordemos que en la semana fue el Día Mundial del Síndrome de Down. Por eso tanto los jugadores de Colón como los de Gimnasia y Tiro, sobre todo los de Colón, salen a la cancha con uno de nuestros pequeños héroes, ¿no? Obviamente acompañados de quienes más ellos necesitan, de los chicos que pelean, obviamente, contra esta enfermedad que es el síndrome de Down, que más allá de que no es una enfermedad que puede complicar la vida, es una enfermedad a la cual uno se adapta, y créanme, que cuanto más los conoces, mejor te caen. Obviamente, créanme que cuanto más los conoces a estas personas, mejor te caen, más amigos son. Yo que tengo amigos con la misma enfermedad, les puedo asegurar, y los tengo desde muy chiquito, porque los conozco desde muy chiquito, y al día de hoy, la verdad que es un orgullo verlos sonreír, porque eso es lo más importante, siempre verlos con una sonrisa, a estos pequeños héroes que siguen luchando contra el síndrome de Down. Así que el abrazo grande para todos ellos en el Día Internacional de la Lucha contra el Síndrome de Down. Ahí está Colón, que pasa para la foto. Me voy con Diego Jolowski. ¡Hay goles, Diego! Sí, de Racing de Córdoba lo hizo don Diego García. Racing de Córdoba vence 1-0 en Santiago del Estero a Güemes. Muy bien, allí está entonces el gol de Racing. Y conocemos entonces ahora nuevamente las formaciones. Así va Colón, Marce. Bien, vamos a repasar nuevamente las formaciones. Su arquero será el número 1, Vicentini. El 2 para Paolo Golz. El 6 para Hernán López. El 3 será Facundo Castés, el 5 para Prediger, el 8 Jordán, el 11 Lagos, el 4 Herrera, el 7 Talpone, el 9 Rodríguez y el número 10 Alexis Abela. Estos son los 11 de Iván Delfino. Suplentes de Colón, Diego Jolowski. Sí, ya te digo, 12 Tomás Jiménez, 16 Julián Navas, 15 Cristian Bernardi, 19 Cristian Vega, 18 Nicolás Delgadillo, 14 Fabio Enríquez, 17 Javier Toledo, 13 Brian Guille, 20 Nicolás Leguizamón. Perfecto. ¿Y cómo forma Gimnasia y Tiro, Marce, que se para con todos sus hombres atrás, deja 2 de punta? Así forma el Albo, así forma el equipo del Yagi Forestero esta noche.
Bien, el arquero será Abadía, el número 3, Sanabria, el 5, Brigue, el número 2, Neira, el 6, Abelo, el 4, Iván Chávez, el 11, Rubén Villarreal, el 7, Rojas, el 8, Chamorro, el 10, en este caso su capitán, Walter Buse, y el número 9, Lautaro Gordillo. Perfecto, suplentes de Largo, Diego, ¿quiénes acompañan a Forestero? Sí, están con el número 12, Federico Consentino, 13, Juan Galeto, 14, Ariel Chávez, 15, Ezequiel Narese, 17, Martín Esparza, 19, Agustín Araujo, 20, Tomás Satis, 16, Facundo Heredia, 18, Enzo Fernández. Perfecto, que no es el Enzo Fernández de la selección, ¿no? Cabe destacar por las dudas. Creo que si no me equivoco es el Enzo Fernández que jugaba en Almagro la temporada pasada, ¿verdad? Sí, exactamente, el delantero de 31 años que viene de jugar en Almagro la pasada temporada, previamente había jugado en el Federal A. Le viene a hacer, la temporada pasada en la Copa Argentina le convirtió 3 goles a Excursionistas, en lo que fue aquella goleada 4-1 de Almagro en cancha de Morón, justamente frente a Excursionistas. Todo listo para arrancar el partido. Gimnasia Tiro que ataca contra la vieja visitante del Cementerio de los Elefantes. Colón que ataca contra la local, contra su público. Ya en un día voy a dar un mensaje porque hoy en Campana jugaron Villa Dálmine y Deportivo Armenio. Empataron 1-1. Eso no es lo importante, no es el empate importante, sino el trato a los periodistas y sobre todo a los partidarios visitantes. Y en este caso, a una colega que la pasó muy, pero muy mal, le patearon el teléfono, le gritaron el gol en la cara. Bueno, muchas cosas que pasaron, ya lo en Rotten, lo vamos a estar hablando con Marce, justamente. Mover a Rojas con Gordillo, Pita Ferreira, y ya se juega aquí. Bueno, ¿se juega o no se juega? Bueno, dale, se juega, ahí está, ese juego. Entonces, Pita abajo, a buscarlo con Villarreal, ya se juega, ¿quién es el tricolón? Santa Fe y lo ve por ascenso 24-7. Pelotazo largo de Villarreal, sale a buscarlo a Roja. Tapa la pelota primero Castel, revienta la pelota, se va al lateral. Que le favorece a Gil, tiro de Salta al conjunto salteño. Ya lo viene a hacer el Talpone, va a buscar la pelota y se la da justamente a su compañero. Hablamos del número 8 de Chamorro, que va a ser el lateral sobre el sector derecho del campo de juego, pegado al banco del Yagui Forestero. Lo hace Chamorro, a ver, alto lateral que va a caer dentro del área. El cabezazo de Castel, quería Prediger, sale jugando muy bien. Allí Vicentín, vestido de naranja, el arquero de Colón de Santa Fe. Sale Vicentín, jugando con Castel sobre el sector izquierdo. Castel casi se resbala, logra levantar la pelota, pero no, Ferreira dice que se fue. Me da sensación, Marce, que no sabía de la pelota, pero bueno, no importa. Acá como es Ferreira, como no, yo no soy Ferreira, no opino. Ahí lateral que le fue de vuelta a Gimnasia y Tiro. Arrancó movido el partido, arrancó con laterales. Ya le voy a dar el pase a Marce, lo va a hacer Chamorro nuevamente. Sector derecho del campo de juego, pegado al banco suplente. Lo hace Chamorro, sobre la línea, el cabezazo viene a buscar justamente allí a Virgier, no puede, Roja, sí, atapa esa pelota muy bien, el ya legendario Virgier tocándola para Sanabria en el fondo, Sanabria toca y abre con Villarreal, Villarreal sale a buscar a Walter Buse, ese Villarreal, Villarreal, paro, toco, de vuelta, pelotazo largo, va a buscarlo Buse, tapa la pelota muy bien Herrera, y sale jugando Herrera, paro, toco con Prediger, Prediger abriendo con Jordan, devuelve en el fondo, jugando con López, López de vuelta con Prediger, y sale jugando Colón, en este primer minuto y medio, Marce. Bueno, y un partido interesante, ¿no? Porque si bien, como decíamos, Colón tiene la obligación, puso a sus volantes el equipo salteño en campo, Sabalero, recién ganó un lateral, una pelota al área, la pudieron sacar cuando me parece que vuela la primera tarjeta amarilla. ¿Cuánto vamos? Minuto 50, casi 2 minutos, y el primero molestado en Gimnasia y Tiro. No vi la falta, no entendí, creo que una patada. Me parece contra el número 8, contra Jordan. Jordan. Sí, no, pues, hay un manotazo. Hay un manotazo. Creo que ¿quién se ha molestado? El número 11, según vi, es Rubén Villarreal. Ya te estoy confirmando, Cristian, pero al parecer es el número 11. Perfecto, Villarreal el primer molestado, tiro libre indirecto para Colón, ya lo hace Jordan tocando en el fondo, petazo largo, viene el centro que va acá dentro del área, en el punto penal sale a dejarlo Abadía, el arquero que tiene Gimnasia y Tiro. Si hay novedades en Chaco me vas comentando, digo, si hay novedades en Villa Crespo también, si hay novedades en Santiago del Estero también, todo lo que pasa en ascenso, y si hay en Sportivo Belgrano, allí en San Francisco Córdoba, también me vas chiflando para saber todo lo que pasa
Y ya después vamos a repasar un poquito la agenda de este lunes junto a Marcelo Bocchia, lo que ha dejado la Primera B, lo que ha dejado la Primera Nacional, lo que ha dejado el promocional Amateu, todo en la pantalla 64-7. Sale jugando largo Prediger, tocando a su compañero Talpone, que le deja pasar, sale jugando Vicentín. Este abre con Herrera, Herrera jugando con Jordan. Jordan de vuelta para Prediger, Prediger quiere salir jugando, presiona y ataca a Brillet, Brillet hablando con Villarreal, parto, juega con Gordillo. Viene Gordillo, pelotazo largo, sector derecho buscando con Chamorro, para la pelota, ataca a Ginás y tiro. El centro de Chamorro, largo, el cabezazo, viene un rebote, queda dentro del área, despeja muy bien Prediger. El perro que ladra, que no muerde. Ahí el perrito Prediger sacando la pelota, ataca a la contra de Colón. Pelotazo largo abierto con Jordan sobre el sector derecho. Ataca el Zabalero ahora. Se vienen pegando del sector derecho. Viene al medio pegado. Viene a juntar con su capitán, con Prediger. Prediger que abre la pelota para Caster. Viene Caster. Caster de vuelta con Prediger. Ataca la pelota centro largo. Talpone. Talpone con Prediger. Prediger. Talpone de vuelta. Talpone. Viene abajo. A los taponazos. Neira con Chávez. Había una falta, sí. Una falta sobre Prediger. Y el tiro libre para Colón. Se van a dar duro, Marcio, durante el arranque del partido, ¿eh? Porque ya empezaron a sacar los tapones a Talpone y a Prediger. Tiro libre para Colón. Sí, así es. Si bien Gimnasia y Tiro, bueno, cuando tiene la pelota intenta lastimar, bueno, cuando la pierde tiene una marca bastante celosa, ¿no? Recién veíamos la falta, en este caso por el sector izquierdo, que sufría justamente Jordán. Y ahora cuando tenía la posibilidad Prediger de armar una jugada, tuvo que bajar, en este caso, Gordillo, ¿no? Cuando se viene Colón. Se viene Colón con este tiro libre. A ver si Colón moja. Sabela con el... Sabela, Elsa Lorenzo. Le va a pegar tiro libre. Lindo tiro libre para Colón, ¿eh? A ver, Sabela no. Le pega Prediger. Centro, Prediger. Cabezazo que queda picando dentro del área. Va a buscar pie. Queda un rebote. Pum, pim, pam. Gol. Lo arriba del arco. Se lo acaba de perder Jordan cuando quedó mano a mano. La pelota picó como 20 veces dentro del área y en el punto penal, cerca de la puerta del área chica, Jordan ganó el rebote, quiso romper el arco, sí lo rompió, pero le pateó a Felipe Contempomi en el Mundial de Francia. Lo tuvo Colón, lo tuvo Jordan, lo tuvo el Zabalero Marce. Sí, así fue una jugada clarísima, la primera, ¿no? Llegó a los 5 minutos, bueno, insisto, fue una jugada bastante sucia donde la pelota quedó bollando, el arquero salteño quedó totalmente vencido. Remató Jordan, la pelota pasó justamente por arriba del travesaño, zafó el conjunto de Forestello, ¿eh? Cuando Talpón iba a buscar el centro, la cabeza de Sanabria devuelve a su compañero Abadía, que abre allí con Neira. Neira remate largo, a buscarlo Gordillo, o a Roja, lo agarra, lo gana Roja, el cabezazo se va largo y habrá lateral, porque peleaba Chamorro, pelota, Talpón y cabeceó y se fue al lateral, que le favorece a Ginás y tiro de Salta. No se apura a Chávez para hacer el lateral. Va tranquilo, despacito. Total, tenemos toda la noche acá. A ver, lateral que le fue a Ginás y tiro de Salta. Va a buscar a Chamorro ahora. Se la dejaron servida. Después vamos a decir si este Chávez es el que jugaba en Chacarita. Me queda la duda. Le va a pegar Chamorro. Centro largo de Chamorro, que se pasó como 20 metros para sacar lateral. El centro largo despeja a Talpone. Cabezazo que despeja ahora a Sabela. Viene a buscar allí el número 6 con la pelota en sus pies. A Velo. Ah, Velo, centro largo, otro besazo de Talpone, se va al lateral, que el favor se queda sin tiro. Bueno, muchachos, si van a, vamos a subir a laterales, avisen, ¿eh? Lo va a hacer Chamorro de vuelta lateral, sector derecho. Y Ginás tiro, que en 7 minutos va a buscar el primer gol del partido. Chamorro con el lateral, lateral sobre la derecha, va a picar dentro del punto penal, cabezazo de vuelta de Talpone, salva a Prediger. Viene a buscar justamente el Castel, no podía, a Velo buscando a Roja. Viene a Rojas, sector derecho, ataca Ginás y tiro, pronto a largo, viene Rojas, se mete Prediger en el medio, y otro lateral para Ginás y tiro. Ya empieza a aburrir los laterales, Marce. Sí, porque en este caso Gimnasia lo que intenta es contener a los volantes de creación, ¿no? De Colón, tanto Jordán como en este caso el futbolista Prediger. Creo que vamos a tener un lindo duelo, ¿no? Por ese sector, porque tanto Jordán a la hora de atacar como en este caso Villarreal, que ya fue amonestado, cuando cruza mitad de cancha son peligrosos, ahora a la hora de retroceder le cuesta bastante, ¿no? Castel que abría en el medio con Prediger, corre, ataca Colón, sí, ya voy, Diego, con vos. Se le quedó ser de héroe, le quedó a Brillet que abre, pelotazo largo para buscarlo allí a el número 9. Hablamos de Gordillo, viene Lautaro, amaga, paro, toco, se le mete Talpone en el medio, corre Gordillo contra Talpone, va a ganar el estudiante de Río Cuarto. Pelotazo largo, ganó con falta y el tiro libre para Ginás y tiro.
No, tiro libre para Colón, falta de ataque. Tiro libre que le favorece a Sabalero. Decime, Diego. Sí, el 6, Ivo Chávez, el 4 de Gimnasia de Tiro, jugó en San Martín de Tucumán y tuvo un paso por Talleres de Córdoba. Ah, no, ese no es el que el ex Chacarita. No. Este es el ex San Martín de Tucumán. Muy bien. Me parecía que era Chávez el que jugó en Chacarita. Viene saliendo de abajo jugando Petoso Largo de Lago, Lago que corre a buscarlo a Vela o a Rodríguez. No encuentra ni uno de los dos. Despeja muy bien a Velo. Quería jugar en el medio. Ganó allí el Parito Prediger. Prediger tocando con Lagos. Lagos con Rodríguez. Rodríguez que quiere abrir con Sabela sobre el sector izquierdo. Gana un lateral. Lo va a hacer allí el número 11, Lagos. Nuevamente. Lateral para Colón de Santa Fe. Sector izquierdo. Pegado al banco suplente. Pegado a la línea. Lo va a hacer Castel finalmente. Castel que hace el lateral. Abajo. Jugando con su compañero. Hablamos de Paolo Gols. Gols que abre con Herrera. Herrera con López. Viene López, avanza, paro, toco de vuelta, abriendo con Herrera sobre el sector derecho. Corriendo Herrera, ataca Colón Santa Fe, su caritativa de campanita, ya me gusta. 0-0 partido por ahora, Talpone. Viene Talpone, tocándola allí con su compañero. Vamos a Sabela. Sabela de vuelta con Herrera, Herrera de vuelta con Sabela. Parece San Lorenzo de Gallego Insúa. Tocando para. Tocándola abierto, de vuelta viene a buscar justamente a Prediger. Prediger con la amaga, paro, toco, le queda a Sabela. Sabela que vuelve, va a volver a abrir con Herrera seguramente. Sabela lo ve adelantado, Herrera sobre el sector derecho de Herrera. Se le mete Villarreal en el medio. Presiona, la deja pasar, le pone en la espalda la jugada y se queda arco para girar ese tiro. Se queda arco para el albo. Comenta Marcelo Boquia. Bueno, y en este caso eligió el sector derecho para atacar. Colón se juntó, en este caso, Sabela con Lagos y con el lateral por aquel sector, en este caso con Herrera, trataron de triangular, decir que redobló marca el conjunto del Albo, que si bien tiene cierta tranquilidad a la hora de tener la pelota, sabe que Colón, cuando tiene el esférico, lo más valioso de este deporte, bueno, es de temer, por eso, bueno, empieza a replegarse lentamente. El peso largo, picando la pelota, recupera a Prichet. No aprovecha Colón la oportunidad. Con este resultado, Colón todavía no es puntero del campeonato. Tiene que ganar el partido. Por ahora sigue siendo defensor de Belgrano. Le queda Castel, corre Castel con la pelota, avanza. Colón Santa Fe, viene Castel. Castel toca con Sabela. Sabela que corre con la pelota, avanza. Colón Santa Fe, Sabela que abre. Mira al medio, a buscarlo López. Viene López. Allí va el número 6, López, que abre con Herrera. Corriendo la pelota, Herrera que la vuelve a hacer correr con Jordan. Viene Jordan, manda al centro, punto penal. Jordan le va a quedar Talpone de cabeza. Queda un rebote de Chinela. No puede Sabela, que quiso hacer la de Superman dando media vuelta. Quiso hacer una volea, quiso pegar al arco. La pelota rebotó en un jugador de Gimnasia y Tiro, que queda sentido. Ahora el mismo jugador. Y habrá lateral, que le favorece a Colón Santa Fe. Comenta Marcelo Boquia. Lago finalmente era el del remate. Lo tuvo Colón, lo tuvo el Sabalero. Bueno, y de a poquito, en este caso, Colón empieza a poner gente en ataque, le está dando mucha preponderancia a las bandas. Destacabas el trabajo de Castex. Bueno, ahora Herrera fue quien lo desbordó nuevamente a Villarreal y decía que en este caso Lagos no pudo conectar. La pelota terminó en el córner. Veremos qué es lo que sucede. Veremos qué es lo que sucede. A ver, un córner que le favorece a Colón Santa Fe. Irá a buscar por la altura el Sabalero. A ver si el Sabalero moja, se convierte en primero, si es puntero del campeonato o no es puntero del campeonato. Le va a pegar esa pelota el número 10 a Vela. A buscar una cabeza, tal vez la de Prediger, tal vez la de Jordan, la de Rodríguez, el centro de Sabela. Rinconado va a buscar, sale a buscar justamente como un héroe. Allí Paolo Gols, viene Gols, tocando la pelota para Jordan. Jordan con la pelota sigue, ataca Colón, centro de Jordan a busca pie, la pelota rebota en Charrazo al córner. Tiro de esquina para Colón, sector derecho ahora, del izquierdo al derecho. Se va Colón, prepara la pelota para que vaya a pegar nuevamente allí Isabela. Bien Jordan, fue a buscar la pelota, se la acomodó, hasta se la limpió la pelota a su compañero. Le va a pegar Isabela, sector derecho del campo de juego, a buscar una cabeza. Prediger que ve algo preparado, lo mismo ve Rodríguez, lo mismo ve Castel, se mete Paolo Gols también, ojo que hay algunos empujones. Le va a pegar Sabela, ojo ahí, ojo entre, ¿quién es? ¿López? López y, ¿quién es el jugador de Gimnasia y Tiro? 6 y 6. Albelo, el número 6. Abelo y López, discutiendo porque hubo un agarronazo, porque se empujaba. Ferreira que llama la atención a los dos. 12 y medio, habrá tiro de esquina que le force Colón. ¿Qué hizo el Shaggy por la parte baja, Diego? Está disconforme porque Colón es el que maneja el trámite del partido.
Le va a pegar Sabela, se corre en centro, largo, cabezazo, buscando otro rebote. El cabezazo de Lagos picó y se fue afuera. Fue buena. Ganó entre todos el chiquitito, el número 11. Y habrá saque de arco para Gimnasia y Tiro, 13 minutos. Colón y Gimnasia están 0-0, Marce. Sí, por ahora se están estudiando. Si bien la pelota la tiene Colón, no ha tenido una gran oportunidad, salvo la de Jordan, que terminó por arriba del travesaño. Cris, déjame decir que en nuestra encuesta, 54 votos, la gente se inclina hasta el momento, una leve ventaja, en este caso 55, bueno, porque alguien ha votado. Colón, dice la gente, digamos, el 56% que va a ganar, Gimnasia y Tiro tiene el 44%, está pareja la encuesta y va en relación al partido. Yo si le dijera cómo terminó la encuesta del clásico cuyano, con un 50-49, mamita quería lo que fuese esa votación, ¿eh? Y le estoy hablando de más de no sé cuántos votos, 500 votos seguro. Porque fue increíble cómo votaron en el clásico cuyano, que lo viste por la pantalla 124-7. Te suscribiste, activa la campanita, vienen a buscar Lagos sobre el sector derecho, gana Lagos dentro del área, salvó a Velo, después Neira, la pelota se va afuera, había una falta antes, una falta en ataque, y ahora tiro libre para Gimnasia y Tiro en la puerta del área. Saldrá Gimnasia. ¿Qué dice Iván Delfino, Diego? ¿Qué comenta el técnico Colón en el banco? Que lo ve bien activo a Lago y que encare a Ivo Chávez, que perdió a Luna por la derecha de la defensa de Gimnasia y Tiro. Le va a pegar esa pelota a Abadía. Te pregunto, Diego, datos de Abadía, al arquero de Gimnasia y Tiro, no lo tengo de vista. Viene a buscar justamente allí, venía a pelear justamente Chávez, el cabezazo salvador de López. La pelota le va a quedar como rebote a Chamorro, Chamorro que busca con Roja entre los dos, la pierde, recuperó muy bien Lagos, Lagos en el fondo jugando con allí con Gols. Este abre con Herrera, Herrera, parto, que le queda Chamorro, rebote para buscarlo allí a Cordillo, Cordillo sale a buscarlo Roja, Roja que encara sobre el sector derecho, corre, avanza Roja, se mete de pulseada el número 11, Lagos, a marcar, la pelota rebota el último en el juego de Gimnasia y Tiro, por eso el saque de arco, que le favorece al Zavaleo, saque de arco para Colón. Otra vez se le rompió el coso a Ferreira, pero yo tenía un problema con el micrófono. Otro día en cancha de Chicago también se le rompió, se le había salido, y ahora se le volvió a salir, y Iván Delfino aprovecha para acercarse y decirle algo, ¿no, Diego, al árbitro partido? Sí, habitualmente pasa eso, que se acomodan el micrófono los árbitros, pero no hay que prestarle demasiada atención. A propósito, donde Abadía, arquero de 25 años, surgió de las inferiores de Boca, llegó hasta la cuarta, después merodeó equipos del interior del país como Talleres de Córdoba. Estuvo un tiempo en el ascenso español, fue a Racing de Córdoba, a Ferro de Pico y a Gimnasia y Tiro, previo paso por Racing de Uruguay. Bien, estuvo en la Academia Uruguaya, el equipo que hoy es dueño Fernando Cabenay, por ejemplo, que va a jugar Copa Sudamericana. Sí, exacto. Dale vos, Dieguito. Dale, sí, Diego. Exacto, Racing de Montevideo va a jugar la Sudamericana, está en el grupo de argentinos, Corinthians y Nacional de Paraguay. Chamorro con el lateral, Calzoso viene de Roja a buscar un rebote, no podía Gordillo y sale de contra Castel, corriendo Castel que lo abre, a buscarlo allí con el número 9 en su espalda, Rodríguez, bien, buscando Chávez, revienta el jugador de Gimnasia y Tiro, Chávez, cuando en la contra, era para Colón de Santa Fe, mirá qué contra que agarró Gimnasia y Tiro, muy bien, perfectamente, haciéndolo con Chamorro, Chamorro que abre con Brichel, viene Brichel, que lo sale a buscar a su compañero, el cabezazo salvador de Paolo Gols, este es, ahora con la pelota, el número 10, lo viene, hablamos de Isabela, centro largo, había una falta, no la cobra Ferreira sobre Jordan, otro petazo largo, cae, cabezazo Salvador allí de Castel, salve jugando con Sabela, lo puede Prediger, este es Brichet, también quería la pelota Buse, había una falta sobre el número 10, sí, la falta sobre el hombre Gimnasia y Tiro, en 18 minutos va a buscar el primer gol del partido, 0-0 en el encuentro, el comentario del abogado del fútbol, Marcelo Gabriel Boquea. Gol de Choco Forever.
Gol de Chaco Forever. Lo hizo Jonathan de la Rosa. Chaco Forever golea a Defensores de Belgrano. Chaco 3, DF0. Bueno, y de la Rosa, que era el favorito del señor Marce Bucchia. Sí, porque en este caso, junto a Diego, junto a Juan Insaurralde, que estuvimos en el encuentro donde Chaco visitó a Almagro, la verdad que tuve una gran impresión. No sé si coincide, Dieguito. Bien, el centro de Bus, a buscar un cabezazo a la vez de Gordillo, queda un rebote largo y despeja para que salga a jugar Talpone. Mirá, son 4 contra 4, Talpone corre, ataca con los Santa Fe, si la abre, viene Herrera, tocando para Jordan, viene Jordan, sector derecho, Jordan, pegale Jordan al arco, Jordan, tuvo la mala suerte que la pelota pegó en la vela, en la espalda, y despejando, y vuelve a atacar a Herrera, pelotazo para Talpone que abre, centro largo, busca un cabezazo, queda picando la pelota, queda un rebote, está primero, golazo, ¡gol! De Colón, gol de Colón, Zabalero, gol de Colón, gol de 9, gol de Rodríguez, que agarró el rebote y quedó picando dentro del área. Y como los 9, así son los 9, no la meten en todo el partido, cuando te la tocan, te la mandan a guardar. Rodríguez dice que gana Colón, que gana el Zabalero, que es puntero. Colón 1, Gimnasia y Tiro 0. Rodríguez, el autor de un verdadero golazo, Marce. Sí, así es. No sé si fue un golazo, pero fue, como bien lo dijiste, gol de goleador, ¿no? Porque en este caso Jordan había apuntado a otro compañero. Me parece quien ingresaba por el sector izquierdo era Lago. Bueno, no la pudieron sacar. De hecho, le pusieron una habilitación terrible justamente al goleador, a Rodríguez, que estaba saliendo de la jugada, se encuentra con la pelota picando. La verdad, una gran definición. Abadía no pudo hacer. Gana Colón. Yo no te puedo decir que hay justicia, pero bueno, seguramente nos vamos a encontrar con otro partido, porque Gimnasia va a tener que salir y Colón va a tener algún que otro espacio como para liquidarlo. Exactamente. Gana Colón y con este resultado, Diego, ¿cómo queda Colón en la tabla? Es puntero el club santafesino con 19 puntos. En Defensores de Belgrano, escolta con 17. Perfecto. Allí, entonces, es el puntero del campeonato, el nuevo puntero. Viene a buscar justamente allí. Quería la pelota a Talpone, da media vuelta dentro del área. Ataca Colón, no se va por vencido. Le va a quedar la pelota justamente a Sabela, que corre con la pelota. Había una falta contra Talpone, y el tiro libre para Colón en la puerta del área. ¿Qué dijo Delfino? ¿Qué dijo Jay Forestero en el banco, Diego? Delfino hizo una mueca de alegría y habló con el ayudante. Forestero se fastidió porque dejaron solo a Axel Rodríguez, que no perdonó. Ahora tiene que remar la Gimnasia y Tiro. Bueno, ahí hay un cruce entre los ayudantes de campo y el cuarto árbitro de Gimnasia y Tiro, ¿no? Obviamente, en lo que llama la atención, le va a pegar Sabela y Castet, el 10 y el 3 de Colón. Lindo tiro libre, Marce, ¿eh? Lindo tiro libre, que si tiene efecto va largo. A ver, le va a pegar esa pelota a Sabela, especialista en tiro libre Sabela, si los habrá hecho Sabela. Sabela largo, queda un rebote, bien abajo, tapa Abadía. Y las pelotas del número 1 de Gimnasia y Tiro, saque arco para el Albo, comenta Marcelo Bucchia. Bueno, y me parece que en este caso Gimnasia y Tiro acusó el golpe, ¿no? Si bien en ningún momento dominó el juego en estos primeros 22 minutos, creo que el gol de Colón ha sido un cimbronazo. De hecho, como decía Diego y como lo marcabas, están bastante ofuscados, ¿no? En el banco visitante. Veremos si Colón puede aprovechar este momento del partido, recordando que hace aproximadamente 8 días, ¿no? Fue el día domingo, Colón lo ganaba 2-0 y Mitre se lo empató en el final. Es verdad, tuvo ese mal trago allí Santiago del Estero con el equipo de Joaquín Sastre, que hoy también jugaba a Mitre. Hoy también le tocaba jugar a Mitre Santiago del Estero. Ya voy ahí y también me voy a Rafaela, con Rafaela y con Brown.
Sale jugando Paolo Gols con López. Este es López con la pelota. Otra vez para Paolo Gols. Ataca con Santa Fe. 23 minutos. Gana Sabalero 1-0. Este para Castel. Saltó izquierdo del campo de juego. Centro Castel. El rebote le va a quedar a Rodríguez. Mirá qué buena pelota. Rodríguez que va a abrir con Sabela. Sabela sobre el sector izquierdo. Sabela, Rodríguez. Rodríguez, Sabela. Sabela largo. Está. Sabela, no. Primero Abelio. Y saca Chávez. Esa pelota revienta el número 4 de Gimnasia y Tiro. Va a quedar para Castel. Castel que viene buscando con Sabela. Sabela que vuelve a abrir con Rodríguez. No se entendieron. Y hay lateral que le favorece a Gimnasia y Tiro de Salta. Lateral. Ganó Racing. A Salteño. Sí, Diego, vamos. Triunfo de Racing de Córdoba de Olave. Ganó 1-0 con gol de Diego García. Segundo triunfo consecutivo para la Academia Cordobesa. Sale del fondo de la zona 1-0 a Güemes de Santiago del Estero. Buen triunfo para entonces para el Racing de Olave. Olave que arrancó con el pie derecho. No ha perdido todavía, ¿no, Olave, con Racing de Córdoba? No, dos triunfos en dos partidos. 100% para el ex arquero de Belgrano de Córdoba. Había empatado en el debut, me parece. Si no me equivoco. Con el técnico interino. Ah, bueno. Había renunciado Pozo, empató con Diego Cochas 2-2. Y los últimos dos partidos fueron triunfo para Racing de Córdoba. Agarrate Primera Nacional que se viene con todo. Racing de Córdoba, Olave, abriendo con López. López que abre con Talpone, corre Talpone con la pelota sobre el sector izquierdo. Se da Castel que mueve la pelota, sigue Castel con la pelota, corriendo para Rodríguez con Castel de vuelta. Viene Castel, amaga, paro, toco, juega en el fondo, a buscarlo a su compañero Pablo Gols. Gols que abre con López. Viene López, 25 se van a cumplir. López tocando y abriendo de vuelta con allí con Herrera. Herrera que vuelve a abrir con López, ataca con los Santa Fe. 25 al primer tiempo, gana con 1-0 y es puntero del campeonato, es puntero de la primera vez. Este es para Prediger que abre con Herrera, sector derecho, Herrera, cabezazo largo, buscarlo a Rodríguez, queda un pique para Jordan que va a meter un centro, Jordan a busca pie, no la vio venir Sabela, que era muy linda, termina pegando esa pelota allí, sacando Brichet, y habrá lateral que le favorece entonces al conjunto santafesino. Ya lo hace parando la pelota para Herrera. Este juega con López. López que viene la pelota jugando con Gols. Gols que toca. Tocando para Castel. Castel en el medio jugando con Use. Allí salen dorando a Agustín Martínez. Este para Gols. Con López de vuelta. Ataca con los Santa Fe. Suscríbete a la campanita, deja un me gusta, que ayuda muchísimo. Petazo largo, viene Jordan a buscar su sector derecho. Se le fue la pelota a Jordan, sí, se le fue. Por más que lo quiera negar, se te fue la pelota a Jordan. Se te va. Y el atrás para Gimnasia y Tiro, 25 y medio, comenta Marcelo Boquea. Bueno, y me parece que las principales acciones de Colón se están dando por el sector derecho, no tanto Herrera como a Jordan, que lo nombraste bastante. De hecho, fue quien asistió tal vez de manera accidental a Rodríguez para el único tanto del encuentro. Bueno, lo están complicando bastante, ¿no? Por esa banda. Veremos, por ahora no veo reacción en el equipo de Forestello. Déjame agregar una cuestión más, como marcaba Diego, y como marcabas vos también, Cris, qué pareja que es la Primera Nacional, Racing de Córdoba, que estaba coqueteando ahí en la zona baja. Ganó dos partidos y se puso a dos puntos de meterse en zona de reducido. Mirá qué buena cosa. Y eso que recibimos mucho fecha, ¿eh? Hubo uno molestado en Gimnasia, Diego. Parece que Brian Ferreira volvió atrás la jugada, a ver. Sí, ya te confirmo la segunda amonestación del jugador de Gimnasia y Tiro. El 9 fue molestado. Ahí Brian Ferreira volvió atrás. Lautaro Gordillo, el ex jugador de Flandria y de Ferrocarril Oeste. Bien, allí entonces ha molestado. Está bastante fastidioso Jagui Forestero en el banco, bastante, con el cuarto árbitro y con la terna también. Sacará del arco Vicentini. Ahora saca arco que le favorece entonces a Colón Santa Fe, que gana 27 minutos 1-0. Ahí lo estaban atendiendo Rodríguez. Creo que cambio de botines para el número 9. Te suscribís, activas la campanita, dejás un me gusta. Nos puedes comentar, obviamente, para vos, quién gana la Primera Nacional, quién asciende, quién es el máximo candidato a quedarse con la Primera Nacional. Suscríbete, activa la campanita, dejá un me gusta. Estaré jugando Herrera buscándolo allí a Rodríguez. En el cabezazo viene a buscarlo Prediger, que abre con Jordan. Ataca con Colón Santa Fe, si le hace bien puede estar en el segundo. Jordan, primero llega
Abadía, que si la tocaba último, te iba a la verdad, cometía penal. Saqué de arco para Gimnasia y Tiro, saqué de arco de Forza del Albo. 28 se van a cumplir la primera parte, lo gana con 1-0, gol de Rodríguez. Comenta Marcelo Boquia. No, yo si fuese Forestelo estaría ofuscado con el rendimiento del equipo. Recién tiró o quiso tirar la ley del offside, ¿no? Diego se va a acordar de esta frase. Quedó en línea la última, la defensa justamente del Albo. Un pase filtrado, en este caso creo que fue de Prediger hacia Jordán. Sí que se avivó Abadía y pudo cortar lo que hubiese sido una jugada clara y el segundo gol del Zabalero. Exactamente, hubiera sido bastante peligroso. Sale jugando con Castet, ataca, quería correr justamente allí. Los dos dígitos, hablamos de por un lado Sabela y por el otro lado Lagos. Ninguno de los dos corrió, sí, cabeció Neira y la pelota se va a la tela de aquel Fuerza Colón de Santa Fe. Habíamos la última oportunidad, el gran patoso de Prediger, Jordan que se lamenta, Abadía que sospechaba y Abadía que tenemos ganando la pelota. Le queda allí a Castel revienta a Neira esa pelota, viene a buscar Gols, la pelota entre Gols y Briger, le pega al número 2 de Colón de Santa Fe. Por eso ahora la tela que le fue a hacer de vuelta. Gimnasia y Tiro salta 29 minutos, llegando 30. Y lo ves por proceso 24-7. Te suscribes, activa la campanita. Acá me gusta, que ayuda muchísimo. Le pregunto al señor Boquia para que me vaya buscando. ¿Cuánto me gusta tener la transmisión? Obviamente, quiero saber. Aguanta que viene Prager con falta. Tiro libre para Gimnasia y Tiro. Y le pregunto al señor Boquia, ¿cuántos me gusta tenemos en la transmisión? Tenemos 28 me gusta y también tenemos 58 votos, ¿no? Con respecto a la encuesta, ¿quién se va a quedar con el triunfo esta noche en Santa Fe? Acá ya vaticinan de que no va a haber empate. En este caso, bueno, por suerte tenemos goles. La gente votó que Colón con el 57%, así se dice, será el ganador. Bueno, Gimnasia y Tiro de Salta se queda con el 43%, pero falta un montón. Y les pedimos incluso a los que votaron que nos den ese like para poder seguir creciendo. Queremos llegar a 30 me gusta, a ver si podemos llegar a los 30 likes. Tiro libre para Gimnasia y Tiro, la falta de Prediger, lo hará Buse, lo hará Walter Buse. Entonces Ferreira que lo mira a Prediger y a Velo, que se patean uno el otro. El centro largo de Buse, después estaba picado dentro del área, el cabezazo Salvador de Castel se va a lateral que le favorece Gimnasia y Tiro. Lateral para el árbol salteño, lo va a hacer rápidamente. Viene a buscar Villarreal con el lateral. A ver si lo hace bien. Y si lo hace mal, bueno, tendrá sus consecuencias, ¿no? Le va a pegar Villarreal al lateral. Sale jugando. Se adelanta mucho que no se tiró con el lateral. No podía Gordillo. Viene a buscar Chávez de cabeza. Gordillo viene a buscar de vuelta. El cabezazo de López se va al córner. Tiro de esquina. Que ahora Buse. Tiro de esquina para que se tiro. Sí, Diego. Terminó en San Francisco. Ganó su partido al grano 1-0 ante las parejas. Muy bien, se cierra la fecha número 1 del Federal A. Viene Buse, entonces, victoria del Verde, entonces, victoria del Verde de Córdoba sobre el Lobo santafesino, sobre el partido de la pareja, el centro de Buse, Vicentini, lo quiso hacer olímpico. No estuvo mala idea, ¿eh? Pero Vicentini la adivinó, Vicentini piensa, Vicentini sabe, Vicentini saca del arco, saque arco para Colón Santa Fe, 31. Gana Colón 1-0, el gol de Rodríguez. Con este resultado, Colón es puntero del campeonato. ¿Y Chaco Forever, ¿cómo queda, Diego? ¿Cómo está ese partido allá en Chaco? Chaco Forever sigue ganando 3-0 como Racing de Córdoba, saliendo de los últimos lugares. El conjunto chaqueño está duodécimo con 9 unidades a un punto de Temperley, el último que entra en el reducido. Pensar que a Diego Cera lo querían rajar el día que probé con Chicago. Y de ahí en adelante le ganó a Brown de Drogué, empató con Almagro y ahora le está ganando nada más y nada menos que al que era puntero de la zona B. O sea, yo creo, Marce, que se garantizó el trabajo por unos meses más. Sí, y al igual que Racing, que tuvo una linda racha, bueno, si bien tiene algunos equipos en el medio, está en la, como decía Diego, la posición duodécima, está a tan solo un punto de Temperley, el conjunto del norte de nuestro país. Habrá otro tiro libre, otro regalito de Prediger, receptor derecho. Cada vez que Prediger va a presionar, hace falta. Le va a pegar Buse, otro tiro libre para Gimnasia y Tiro que va a cagar en el área de Vicentini.
A ver si esta la clava Buse, a ver si empata Gimnasia y Tiro. Le va a pegar Buse, centro de Buse, a buscar un cabezazo. Salva Vicentini, se va de largo. Si la llegó a tocar es córner. No, no la llegó a tocar. Se va al saque de arco. Quedó sentido Gordillo. Que en vez de cabecear, sí, en vez de cabecear fue a cabecear, pero cabeció los carteles publicitarios. Quedó sentido Led Ferro. A ver si se puede levantar. Sí. Parecía que era un chiste, pero no. Se golpeó en serio, ¿eh? Sí, duro golpe de Lautaro Gordillo contra los carteles de publicidad. Está siendo atendido en el delantero. Se demora el partido en 33 del primer tiempo. Claro, Vicentini se lo lleva puesto y al caer da la cabeza con los carteles. Ahí es. Por eso Vicentini se quedó con él esperando que lo puedan atender al 9 de Gimnasia y Tiro de Salta. Se nos va la primera parte, 34 minutos, te suscribís, dejás un me gusta. ¿Llegamos a 30, Marce, o no llegamos a 30 me gusta? Por ahora estamos a 2, seguimos en 28 y también seguimos con 28 participantes en nuestra encuesta. Bueno, esperemos llegar a los 30 para así en la segunda etapa llegar a los 50. Tal vez me excedo, pero creo que Ascenso 24-7 siempre lo hace posible. Digo, por la banca que tenemos... del otro lado, ¿no? Como siempre, agradecerles a quienes nos escuchan, nos permite crecer, porque en este caso creo que es el medio que les lleva la pasión del ascenso, ¿no? Hay otros que llevan otras cosas, acá nosotros llevamos fútbol y pasión. Exactamente, nosotros llevan trampas para cazar fantasmas, nosotros llevamos fútbol para vivir, sentir, disfrutar, no tratamos fútbol, tratamos pasión. Mañana estamos en Bursaco con Defensores de Globo y Náutico Jacob, ahí estaremos con Facundo Santana en el Francisco Boga, en la cancha San Martín, donde hace de local Defensores de Gleu. Y se dice que va a traer mucha gente. Veremos si es cierto. El miércoles estamos con Victoriano Arenas y con Deportivo Español, en el Sarturino Moure. También con Facu Santana. Estaremos con Ezequiel Burclach, que debuta en la Ascenso 24-7. Viene Prediger, en el fondo jugando allí con Talpone, está por el cabre con Herrera. Herrera con la pelota, vuelta para Talpone, la perdió a la marca de Gonzanabria. Quería correr Villarreal la pelota, recuperó Herrera en el fondo, le queda López. López que abre, petazo largo, buscando a Paolo Golza. Viene Golza, una puta, la deja pasar. Juega con Castel, no le dejó pasar nada. Golza abriendo, quería jugar con Sabela. No pudo, petazo fue largo. Y habrá entonces la tela para Gimnasia y Tiro. ¿Se viene un cambio en Colón? ¿O me parece a mí? Diego. Sí, exactamente. Va a entrar el número 17. Ya te digo, se va Axel Rodríguez con muestras de dolor. El 17 de Colón es Javier Toledo, el ex Chacarita y Atlético Tucumán. Se va el autor del gol del partido. Bueno, ahí dolorido Rodríguez, que debió ser cuando le cometieron la falta que terminó en el tiro libre de Sabela, ¿no? Así, bueno, cayó mal entonces el 9 y entró Toledo. Toledo que lo tengo marcando goles interesantes en primera división, Marce. Sí, de hecho fue, hablando de ascenso, fue el autor del gol que lo devolvió al canalla, a la máxima categoría en aquel 2013, cuando el conjunto dirigido por su actual entrenador, Miguel Ángel Russo, retornaba a la máxima categoría, le ganaba en este caso a Gimnasia en Jujuy. Exactamente, y volvía a la máxima categoría. Había perdido la oportunidad el año anterior, cuando estuvo puntero casi todo el campeonato y perdió su oportunidad faltando 5 fechas con el River de Almeida, que le peleó mano a mano el campeonato. Iban a ascender River y Quilmes. Central se quedaba con las manos vacías. Central que empataba con Desamparados 3-3 en Rosario. Instituto perdía con Ferro en Alta Córdoba y también se quedaba con las manos vacías. Iban a ascender Quilmes, que le iba a ganar a Brown de Puerto Madryn, allá en el sur, y River, que iba a empatar con el famoso partido con Almirante Brown en el Monumental. Hago bien, ¿no? ¿La cuenta? Le ganó a River a Almirante 2-0. A 2-0. Exactamente, 2-0, perdón. El 1-1 es otro partido que estaba recordando yo. 2-0, es verdad, 2-0 en el Monumental. Le agregué sí, eso solo, después hice todo bien. Sí, déjame agregar algo con respecto a eso, porque vos te remontás a la última fecha. En la anteúltima fecha, me van a corregir,
River pierde en la cancha justamente de Colón, 1-0 ante Patronato, y le da la posibilidad central el día domingo que recibía a Chacarita, que incluso por aquellos años eran amigos, el tricolor peleando un descenso. Bueno, Central tenía la oportunidad de pasarlo y dejarlo a River en la tercera colocación a falta de una jornada. El canalla no pudo, cayó ese domingo a la mañana 3-1 ante Chacarita y después, bueno, la historia conocida que bien marcabas. Viene a buscar justamente Jordan con la pelota, ataca con los Santa Fe, que no se rinde Jordan, buscando la pelota, se abre con Herrera, centro de Herrera, no llegaba Toledo, si llega Abelio, que saca la pelota, se va afuera y se va al córner. Tiro de esquina para Colón Santa Fe, que en 38 sale a buscar lo que es el segundo gol del partido. Te suscribís, activa la campanita, dejás un me gusta. Ahí lo tengo al señor Lucas Quilis, me manda mensaje, también el señor Agustín Martínez, bueno, toda la gente que me manda mensajito. Quiero agradecerle al señor Juan Carlos Salvatierra, ¿sí? Por la oportunidad que nos ha dado para el día sábado. ¿Usted lo conoce, señor Juan Carlos Salvatierra? Diego Jolowski, sí, imagino que sí. Sí, lo conozco. Lo tiene de cara. El cabezazo de Talpone, viene a Reina, no puede Toledo, revienta esa pelota Villarreal. Saludo grande al querido Juan Carlos Salvatierra, que nos da una oportunidad enorme de crecer en la 64-7, centro de Talpone, que abre para buscarlo Jordan, se mete dentro del área, salvó a la pelota de Sanabria, Sanabria con Villarreal, revienta el número 11, la pelota lo va a quedar justamente a Gordillo, corre Gordillo, Lautaro Gordillo con la pelota, da media vuelta, la pierde con Jordan, en el medio vamos a buscar con Prediger, vuelve a recuperar Sanabria, se equivocó con Lago, y corre Lago, ataca a Jolo Santa Fe, viene Lago que abre, Lago da media vuelta, paro, toco el Lago, le queda justamente a Toledo, Toledo para Jordan, pronto le va a quedar rebote a Lagos dentro del área. Sigue Lago, este para Castel que abre. Castel con Talpone, el cabezazo Salvador de Neira. No pasa peligro, le queda Prediger. Ahora sí pasó el peligro. Le quedó Chamorro y ataca Gordillo, ataca Roja. Gordillo por un lado, Rojas por el otro. Petoso largo, va a buscarlo Rojas. Se metió Paolo Gols en el medio. Cuando atacaba Gimnasia y tiro. Ahora la oportunidad para Colón nuevo con Talpone. Viene Nicolás Talpone, el estudiante de Río Cuarto. Talpone, que abre con Lago, sector izquierdo. Lago Camaga, paro, toco el centro de Lago, que eso es de Toledo. Primero Abadía. Abadía le gana en la altura al central y se queda con esas pelotas. Sale jugando Villarreal. Sale jugando Gimnasia y Tiro. 40 minutos. Te suscribís, activas la campanita. No te perdés ningún partido. Mañana en Bursaco con Defensor del Globo y Náutico. El miércoles en Valentín Alsina con Victoriano y con Español. El sábado estamos en el Beranger con Temperley y con el Cadu. Estamos con Almagro y con Rafaela. Estamos con Colegiales y con La Ferrere. El domingo estamos con Chicago y Almirante, con Morre y con Atlanta. Todo en la pantalla 124-7. La próxima semana tenemos Copa Argentina. ¿Te suscribís? Dejás un me gusta totalmente gratis. Todo para seguir disfrutando. Sí, exactamente. El mismo, Diego. Le queremos agradecerle por la oportunidad que nos da el día sábado. ¿Usted va también el sábado allí a Humberto Grondona, Diego? Sí, ya estamos tramitando ir. Perfecto. Ahí viene Castel con Paolo Gols, luego se lo va a encontrar al hombre araña, por ahí que va a andar cerca. Centro largo, el centro buscando a Jordan sobre el sector derecho, ataca Colón, a ver si está el segundo. El centro Jordan viene Toledo largo, Abadía bien busca, buen busca pie, casi lo emboca Toledo, si le pega un poquito más fuerte era el segundo. Colón lo tuvo el sabalero, Marce. Sí, así es, cuando tal vez el partido entraba en una meseta porque Colón estaba cómodo justamente con su ventaja. Bueno, y la verdad que es preocupante, ¿no? Por lo menos estos primeros 42 minutos del conjunto salteño tuvo una chance para desnivelar y le da una vida más, en este caso al Albo, al equipo del norte. Yo suscribí, date la campanita, Chamorro con el lateral, y habrá lateral para girar ese tiro de salta. Vendrá Chamorro, va a hacerlo. 42 minutos. Hace calorcito, Chamorro, viene para Rojas, Roja, rebota en Casté y se va de vuelta al lateral, 42 minutos, 1-0 gana Colón y punto del campeonato, se terminó el Chaco el partido, Diego. Están en los últimos minutos, sigue ganando Chaco 3-0,
Está por terminar en Villa Crespo, Atlanta y Chicago 0-0. Viene Roja, queda un rebote. Ah, bueno, cuando definía Chávez, había posición adelantada. Había posición adelantada. Marce dice que no nos escucha. Ya lo vamos a tener de vuelta. Ahí estamos, Cris, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, perfecto. Cuando definía Chávez, había una falta en ataque. Así lo cobró el árbitro Brian Ferreira. Y tiro libre para Colón en su área. Sacará a Manuel Vicentini, sacará al arquero. Entonces, de Colón de Santa Fe, te suscribís totalmente gratis. Deja su me gusta, que ayuda muchísimo a seguir creciendo. Le va a pegar esa pelota a Vicentini, sacará el arco. El arquero, el portero que tiene Colón de Santa Fe, saca a Vicentini. Cuatazo largo, 43 minutos. El cabezazo de Talpone. A devolver, muy bien, Neira. Busca a Cuprichet, esto lo busca a Buse. No puede, Prediger. Castel que lo sale a buscar. Salen a buscarlo a Sabela, no puede, Lago, pero esto es largo, lleva guantes, dice. Bueno, habría que llevarlo, ¿no? Y había un tiro libre, sí, la falta sobre Talpone. Bueno, ojo Bridget, allí con Sabela. Bridget con Sabela, tiro libre para Colón, la falta existió, y tiro libre para Sabalero, que en 44 sale a buscar el segundo, Marce. Sí, así es, y cuenta con una chance importante, ¿no?, de cerrar la historia en el epílogo de la primera etapa. Vamos a ver si lo cierra, si en esta segunda parte cierra el resultado, si aumenta el marcador el conjunto sabalero. Si nos va al primer tiempo, 44 se van a cumplir, 44 cumplidos ya. Le va a pegar la pelota a Sabela. Manual de los tiros libres que se abre. Sabela tiene unas ganas ya tuvo dos. Una en la barrera y otro errado. Le va a pegar Sabela, que quiere clavar el segundo para Colón. A ver Sabela, a ver dónde le pega a Letza Lorenzo. Acomoda Ferreira a la barrera. Si te corres Ferreira, mejor. Le podemos pegar mejor, le podemos pegar bien a la pelota, ¿eh? A ver, le va Sabela. Lindo tiro libre para clavarlo en el ángulo. A ver, va Sabela, tiro libre para Colón. Se acomoda Ferreira, se acomoda en la barrera. Le va a pegar Sabela. Tiro libre para Colón. Sabela al arco. Te dije, tenía unas ganas. Te dije. Y a donde tejen las arañas. Rozando el ángulo izquierdo. Bien arriba. Se tiró para la foto el querido Abadía. ¿Hasta qué arco para ese tiro, Marce? Bueno, y me parece que Colón justifica en estos primeros 45 minutos la ventaja, que si bien la obtuvo desde una jugada fortuita, creo que si no pasa nada raro, se va a ir en estos primeros 45 minutos ganando y siendo transitoriamente el líder de su zona. ¿Cuánto más, Diego? ¿Cuántos minutos más se juega? Se juegan 2 minutos más. Dos más, hasta los 47. Aquí en Santa Fe, la orden de Iván Delfino, que no debe caer en lo que está pasando, ¿no? Colón, invicto, Colón, puntero. Revienta esa pelota a Buse, a buscarlo a Roja, el cabezazo Salvador de Castel, pelota pique, se queda en las manos Vicentini. El arquero de Colón, de Santa Fe, se queda con esa pelota. Sale jugando Vicentini, con Herrera, con la 4 de su espalda, viene Herrera. Herrera Camaga, para, toco, acomoda bien en el medio, a buscarlo Paolo Golz, sobre el sector izquierdo. Golz que sigue abriendo la pelota, jugando con Castel. Hace tiempo Colón, revienta a Castel, lo busca Lagos, Lagos con la pelota. Acomoda a Sabela ahora, Sabela con la pelota, da bien Sabela, lo marca Neira y Chávez, la pelota se va afuera, le entra para Colón. El saltito que pegó Ferreira, como si estuviera bailando concierto ballet. ¿Lo vio, señor Bonquia, el saltito? Sí, me hace acordar integrante de Ascenso 24-7 cuando han disputado algún encuentro de carácter amistoso. No sé si tiene la misma impresión. Castel con el centro, que atrás no puede Toledo. La pelota queda peinando, había falta de ataque. Sí, quedaba picando, pero había falta el ataque de Toledo. 46 y medio. No digamos nombres por la duda. No mandemos, no los quememos. Tiro libre para Gimnasia y Tiro en el área. Se va a la primera parte. Gana Colón 1-0. Gol de Rodríguez. Que se retiró lesionado. Lo gana Sabalero. Lo gana y es puntero. Revita esa pelota a Badía. Sale el petazo largo. Quiere coger Roja. Cabecea Castel. Le va a quedar allí a Lagos. Lagos Isabela. Perde. Ya está jugando con Chávez. La falta en ataque. Tiro libre para Gimnasia y Tiro. La última para el Albo en este primer tiempo. La última. Final en Villa Crespo. Ya, me voy a ir con ese final y repasar el resultado. Revienta pelota Villarreal cuando Ferreira dice que acá también se terminó el partido, se terminó el primer tiempo. Se baja el telón de los primeros 45 minutos.
y en el viejo cementerio del Elefante, en el estadio Brigadier está Nuevo López. Colón gana, Colón triunfa, Colón es puntero momentáneamente del campeonato. Colón 1, Gimnasia y Tiro de Salta 0. Diego Jolodowski, antes del comentario de Marce, repasamos resultados finales y resultados que todavía quedan por terminar en la Primera Nacional. Repasamos el triunfo de Chacarita 1-0 contra San Martín de Tucumán. Eso fue a la tarde, el gol de Fernando Grandán. Un poco más tarde, Almirante empató con Gimnasia de Mendoza 0-0. Ya en la nochecita, Ferro empató 2-2 contra Olois. Lo ganaba el Albo con goles de Tolosa y Asenato. En el segundo tiempo, Felipe Dilena y Levato, los goles para el Verdolaga. Hace 20 minutos terminó en Santiago del Estero. Fue triunfo de Racing de Córdoba 1-0 con gol de Diego García. Recién terminó en Villa Crespo empate a 0 entre Atlanta y Nueva Chicago. Van 43 minutos de la etapa complementaria en el Río Cuarto. También 0-0 Estudiantes de Río Cuarto contra Mitre. 44 en Rafaela. La Crema empata con Brown de Adrogué 0-0. 46 minutos de la etapa final. Gana Chaco Forever en Resistencia 3-0 contra Defensores de Belgrano con goles de Gastón Novero, Genaro Rossi y Jonathan de la Rosa. Y este partido parcial, triunfo de Colón 1-0 contra Gimnasia de Tiro con el gol de Axel Rodríguez, que salió lesionado en el primer tiempo. Muy bien, se quedan con Marce Bobia, con Diego Jolodowski, pero primero escuchamos el comentario, el análisis, y lo mejor del primer tiempo lo desmenuza en la voz del señor, el abogado del fútbol, Marcelo Gabriel Boquia. Marce. Bien, bueno, me parece que Colón gana un partido de los importantes, digo, no solamente porque lo deposita en la cima del campeonato, como bien decía Diego, en este caso, describiendo, ¿no?, lo que ha sido la jornada en esta Primera Nacional, la goleada sufrida justamente de Defensores de Belgrano ante Chaco Forever. Están jugando en este caso los minutos finales y el conjunto dirigido por Osela golea justamente al debajo Belgrano. Digo, más allá que este triunfo lo estaría depositando en la cima del torneo, creo que es un partido fundamental, digo, por el rival, porque el rival, si bien viene de disputar el Federal A, si bien le ha costado, digo, como cualquier equipo que disputa esa categoría, viajes y demás, digo, está teniendo una gran campaña, está haciendo una campaña, yo diría, de aceptable para arriba. Yo no sé cuántos esperaban que el conjunto de Forestelo, al cabo de las primeras 8 fechas y media, ¿no?, porque estamos en el entretiempo de lo que es victoria de Colón de Santa Fe, bueno, se ubique en la sexta posición y de ganar aquí en el cementerio, colocarse como escolta, en ese caso sería de Defensores de Belgrano, si se mantiene el resultado con victoria, en este caso del conjunto chaqueño sobre el de Mayor, y en este caso que pueda torcer la historia. Digo, ¿quiénes se imaginaban que el conjunto de Forestelo esté en esta situación? Con respecto al el desarrollo del encuentro, si bien íbamos marcando algunas cuestiones puntuales, digo, uno preveía que tal vez el juego del conjunto sabalero iba a pasar por los pies de Prediger, futbolista que en la semana, hablando con colegas santafesinos que cubren el día a día de Colón, lo podrían en duda, ¿no?, por cuestiones físicas. Básicamente, tal vez su reemplazante iba a ser el Kili Vega, Cristian Vega, el futbolista también de gran trayectoria en el fútbol del ascenso y de la máxima categoría, embanderado con la camiseta de Central Córdoba. Digo, iba a ser su reemplazante con tal vez alguna característica similar, pero con un corte defensivo. No es un futbolista que tal vez pueda tener minutos en la segunda etapa, si el conjunto de Forestelo propone otra cosa, ¿no? Es decir, tratar
de agobiarlo e ir en búsqueda de un empate que sería algo espectacular, digo, por estos primeros 45 minutos que lo han tenido a Colón como claro protagonista, ¿no? Si bien marcamos la posición en este caso de Prediger, también déjenme destacar a quienes están del otro lado, que nos están siguiendo a través de Ascenso 24-7. El ataque, en este caso por el sector derecho, está este tándem que están formando Herrera y el futbolista Jordán por ese sector, que si bien arrancaron con algunas dudas, con el correr de los minutos, empezaron a tener preponderancia. De hecho, a los escasos minutos de este partido, Rubén Villarreal, futbolista que es de similares características a Jordán, si bien tiene muy buenas características a la hora de cruzar mitad de cancha, cuando le toca retroceder, la verdad que le cuesta bastante, sumado a que Sanabria no le ha dado una mano justamente para contener el ataque del Sabalero. Y así fue como vino el primero y el único gol de estos primeros 45 minutos, tal vez por una cuestión accidental, cuando uno preveía de que el gol de Colón comenzaba a madurar. Había tenido varias situaciones, creo que la más clara antes de la conquista sabalera fue justamente una jugada sucia que se había originado por el sector derecho, la pelota quedó bollando, Abadía quedó vencido, y en este caso Jordán no le pudo apuntar al arco, la pelota con arco vacío la mandó a la popular del Sabalero y había perdido la chance más clara justamente de ese entonces. Pero tuvo revancha justamente el futbolista de 33 años al enviar un centro que no tenía destino, que en este caso le apuntaba al segundo palo para la llegada de Lagos. El mismo quedó corto, un futbolista de Gimnasia y Tiro de Salta que intentó despejar, lo que logró fue justamente habilitar a Axel Rodríguez, futbolista que Cristian Moreira, nuestro relator y padre de la criatura, no lo había nombrado demasiado. De hecho, es un futbolista que no tiene esa facilidad de conectarse, de tener, en este caso, cierta movilidad, incorporarse a lo que es el juego ofensivo. Es un futbolista que se desconecta, pero cuando aparece hace lo más importante en el fútbol, que son goles, los que se ganan los partidos. Y de hecho encontró un rebote, una pelota bollando, y tuvo una definición espectacular donde le da el Sabalero la tranquilidad, lo que estaba buscando, porque si bien dominaba, no podía cristalizar en este caso esa primera conquista. Bueno, a partir del tanto Sabalero, la verdad que fue dominio absoluto del conjunto de Delfino, que si bien contó con alguna que otra situación, no pudo concretar, pero me parece que lo más importante es que puso bastante nervioso a la visita, que insisto, vino aquí con un plan, no lo pudo ejecutar. De hecho, Diego Jolodowski, que se encargó de contarnos, ¿no?, las incidencias en los vestuarios, nos iba marcando que con el correr de los minutos la cara de Forestello era la cara de una persona que no estaba conforme con lo que estaba viendo. Digo, y se fueron al descanso, se fueron estos primeros 45 minutos, perdonen esta situación, digo, se fueron a los primeros 45 minutos con este semblante, con un Colón que logró lo que quería, que era ponerse en ventaja, y me parece que si en este caso le empieza a dar mayor circulación a la pelota, va a encontrar los espacios necesarios para poder en este caso conseguir la ventaja o incluso asegurar en este caso el resultado. Lo de Gimnasia y Tiro, por lo menos en estos primeros 45 minutos, es preocupante. Digo, también uno tiene que ser mesurado, insisto, por todo lo que íbamos marcando, ¿no? Es un equipo que viene del Federal y que está haciendo una campaña de aceptable para arriba. Así que me parece que se nos viene un gran segundo tiempo. Dieguito, te tengo ahí. Sí, acá estamos, Marcos, estamos en el entretiempo hablando con colegas sobre lo que dejó el primer tiempo y chequeando también los resultados finales.
de esta Primera B Nacional en esta fecha de día lunes. Si querés, le repasamos todo el fútbol argentino, lo que dejó desde la Copa Argentina hasta la regional en este entretiempo en Santa Fe. Dale, porque hay muchos resultados que, si bien los fuiste marcando antes de que comience con el resumen de los primeros 45 minutos, hay muchos resultados abiertos. Bueno, en este caso actualizanos. Vamos con el F5 de la enciclopedia del fútbol, con Diego Jolodowski, y así nos va a comentar cómo se desarrolló esta jornada del lunes. Dale, por Copa Argentina, Godoy Cruz empató 0-0 contra San Martín de San Juan, y en los penales el conjunto tombino ganó 4-3. Antes que comience este partido, Colón de Gimnasia y Tiro se enfrentaron en la cancha de Estudiantes en Caseros, Platense y Olimpo. También 0-0, triunfo Calamar desde los 12 pasos, 4-2. Ya habíamos repasado los resultados de la B Nacional. Actualizamos los finales de hace un rato. Ferro 2, All Boys 2, Racing de Córdoba 1 de visitante, Güemes 0. Empate en el Río Corto 0-0 entre Estudiantes y Mitre del Santiago del Estero. Empate en Villa Crespo, Atlanta y Chicago 0-0. Otro 0-0 se dio en el Monumental de Alberdi, de Barrio Alberdi, de Rafaela. Atlético empató contra Brown de Droguel sin goles. Triunfo chaqueño 3-0 contra Defensores de Belgrano, que empezó como líder en esta fecha en la zona B. Perdió contra Chaco Forer 3-0 con goles de Gastón Novero, Genaro Rossi y Jonathan de la Rosa. El triunfo parcial que estamos relatando, Colón 1, Gimnasia y Tiro 0. Por la B Metro esta tarde, Villa Almin empató 1-1 contra Armenio, que terminó con 10. Ganó Fénix 2-1 contra Liniers. Ganó Acasuso 1-0 ante San Martín de Borrosaco, duelo de equipos azules. En el Federal A, triunfo del Deportivo Belgrano del San Francisco 1-0 contra el Deportivo Las Parejas con gol de Pablo Cortizo. Después tenemos por el torneo promocional amateur el triunfo de Atlético Pilar en duelo de históricos de la D. Atlético Pilar venció en Bernal 3-1 a Juventud. Ya por el fútbol femenino, River le ganó 1-0 a Banfield. Después, ya pasando a la Liga Colombiana, triunfo de Once Caldas 1-0 contra Alianza. Y en Chile, empate 2-2 entre la Universidad de Chile y Cobresal. Palacios y Ormazábal, los goles de la U y goles de Munder en dos ocasiones para Cobresal. Tenemos también la tabla de posiciones de la Primera B Nacional, la Primera Nacional, como se le dice hoy en día. Quilmes está siendo el puntero de la zona A, tiene 15, lo sigue San Martín de San Juan con 14, San Martín de Tucumán y All Boys con 13, Agropecuario y Arsenal con 12, lo mismo que Alvarado, Estudiantes de Buenos Aires. Todos esos entrarían en el reducido, tienen 12. Chacarita con 11, Racing de Córdoba, Gimnasia de Jujuy con 10. La zona B, la de Colón. Colón, momentáneo líder, tiene 18. Defensores de Belgrano se quedó con 17. San Telmo 15, Chicago 14, Aldo Civi y Gimnasia y Tiro, que está perdiendo, tienen 13. Mitre de Santiago con 11. Temperley, Defensores Unidos, Atlanta y Morón con 10. Chaco Forever, Rafaela, Gimnasia de Mendoza tienen 9. Tenemos también la tabla de posiciones de la B Metropolitana, que hoy se pone... Perdón, más que nada también para que tomes un poco de respiro
y tratar de hablar esto, no sé si vos coincidís. Digo, en la zona de Quilmes, uno repasando, digo, desde San Martín de San Juan hasta Alvarado, creo que ninguno de los equipos ganó en esta jornada, o estoy equivocado. Sí, a ver, San Martín empató. De... Sí, perdón, dale vos. Sí, San Martín de San Juan empató, el de Tucumán perdió, Bolboys empató, iba ganando y se lo empataron. Agropecuario en... Empató. Empató, sí, 1-1 con Miguel. Arsenal perdió. Perdió. Con Estudiantes 1-0. Y bueno, sí. Alvarado empató en el Clásico. Digo, creo que aquí sí. El gran favorecido ha sido Quilmes, que también vale aclarar que, bueno, sufrió la quita de 3 puntos por el hecho ocurrido en este caso en el encuentro ante Gimnasia de Mendoza. No sé si lo tengo a Cristian del otro lado. Sí, acá estamos, estoy escuchando atentamente. Bien, porque se van a venir los segundos 45 minutos. Dale, ya entonces listo para arrancar el segundo tiempo. Todo listo para comenzar la segunda parte. Gana con 1-0, equipos en cancha nuevamente. ¿Cambios, Diego? Ya te confirmo, Cristian. Me parece que hay uno en el Gimnasio de Tiro, ya estoy confirmando. Muy bien, todo listo, Pita Ferreira, y ya se juega. Los segundos 45 minutos, estamos viviendo atrás de la pantalla de ascenso 24-7, Colón 1, Gimnasia y Tiro de Salta 0. Te pregunto rapidito, querido Marcelo Boquia, cuando la pelota rueda y se va a lateral rápidamente en un cabezazo profundo, te pregunto rapidito, ¿qué segundo tiempo te imaginas, qué segundo tiempo esperás ver acá en Santa Fe? No, bueno, yo creo que Colón va a querer asegurar el partido, va a tener en este caso la pelota, tal vez se repliegue un poco buscando justamente la desesperación de Gimnasia. Gimnasia y Tiro de Salta, bueno, me parece que tiene que cambiar la imagen. Ojo con esta jugada, A ver, con el centro largo va a buscarlo Jordan, el cabezazo no puede, profundo, buen centro que casi termina anticipándolo al número 8, que la agarró mordida, le pegó un zapatazo, pasó por al lado del palo, lo tuvo Colón que casi logró el segundo, querido Marce. Bueno, este tipo de jugadas son las que me imagino si el resultado no cambia. En este caso, Gimnasia y Tiro tratando de adelantar sus líneas, bueno, ha sufrido, ¿no? En el final, una pelota encortada que justamente salió a marcar en línea, justamente como nos marcan los libros, y por el sector derecho de Jordán, que me parece que de a poquito empieza a ser la figura del partido. La pelota pasó cruzada, pasó bastante lejos del arco de Abadía, pero bueno, es un aviso. Es un aviso importante, es un aviso para entender que Colón va a salir a buscar, obviamente, lo que es el segundo gol de partido. Cambios, entonces, Diego Jolodowski, cuando la cancha es invadida por teros, ojo con los teros, no le roben los huevos porque son jodidos, en serio, Sí, por ahora no hay modificaciones en el segundo tiempo entre Gimnasia y Tiro y Colón. Me pareció moverse un jugador de Gimnasia y Tiro, pero al final era un jugador que estaba en el equipo en el primer tiempo. Recordemos que entró Toledo, ¿no? Por Rodríguez. Sí, como único cambio en el transcurso de la etapa final se fue lesionado Javier. Se fue Axel Rodríguez lesionado a los 36 minutos. Largo, paro, toco, buscándolo talpón, hasta rebotaba el 8, Chamorro, su lateral que el favor es entonces a Colón de Santa Fe, lo va a realizar allí el número 4, Herrera, lo hace talpone con otro centro, retomó Sanabria la pelota, Sanabria que pelea ante talpone, después le queda a Villarreal que revienta esa pelota, viene a buscarlo justamente Corrillo, no puede, pelota a largo, salió a jugarlo allí Paolo Gols, con la pelota abierto a buscarlo a su compañero López Cabri con Castel, para toco jugando en el medio. Este es justamente el mencionado Lagos que abre, jugando a Herrera, sector derecho, Herrera que vuelve a abrir la pelota, le queda justamente Jordan que manda un centro. Bueno, si sigue pegando así de esta manera, pues va a terminar la cancha de Unión. Estaba lindo el centro, la que tomó una comba rara y se terminó yendo por afuera del estadio del juego.
se ha salvado Gimnasia, lo tuvo Colón, Marce. Sí, que me parece que si afina la puntería va a liquidar la historia. Digo liquidar la historia porque no veo ningún signo de cambio, ¿no? A la hora de elaborar juegos. Quien impone las condiciones es el local y estamos esperando a ver si acierta el arco, pero si esto continúa 1-0, le sigue dando vida justamente a Gimnasia y Tiro de Salta. Y como lo marcaba Diego, ¿no? Como viene y como se dio el desarrollo de la jornada, un punto no sería un mal negocio, ¿eh? No, es verdad, había una falta allí sobre Gordillo. Y de un tiro libre para Gimnasia y Tiro. Tiro libre para el conjunto salteño. Adelantan la pelota. Se hace el sol sobre Ferreira. No lo ve. Ahora vuelve la pelota para atrás. Otra se lo rompió el intercomunicador. Pero, ¿de qué están hechos? ¿De papel los intercomunicadores? Mamita querida, ¿eh? Estaré jugando. Abriendo la pelota para que lo venga a buscar justamente Chamorro. El centro, Chamorro. Un cabezazo que da un rebote largo. La pelota trastabilló las piernas de López, que terminó salvando esa pelota. Y queda Prediger para reventarle, mandando al córner. Tiro de esquina para Gimnasia y Tiro. Entró con dudas Colón, ¿eh? Entró con dudas en la cabeza. Va a responderse esas preguntas de por qué es puntero el campeonato. Le va a pegar a esa pelota el número 7, Rojas, al córner. Tiro de esquina para Gimnasia y Tiro. El centro de Rojas busca un cabezazo, queda un rebote largo. Prediger que termina reventando la pelota. Le vuelve a quedar al perrito. Cuando anticipaba Buse, esa pelota Talpón el despejó, se va al lateral y favorece a Gimnasia y Tiro. Lo va a realizar. Hay un cambio en Gimnasia y Tiro, ¿eh? Porque lo tengo el 16 adentro. Sí, pero me pareció ver el número 16 en Gimnasia y Tiro. Estamos hablando de Facundo Heredia. Dejó la cancha el amonestado, el número 11, Rubén Villarreal. Perfecto, viene justamente allí. Paro, tocando, buscando los anales, salió el que viene del centro, cazazo de Chamorro, viene a buscar el cazazo de Gordillo, por encima Vicentini, cuando llegaba, Alex Ferro de cabeza, Vicentini como héroe, la manda al córner, tiro de esquina, que le favorece, le va a pegar entonces allí el número 16 de vuelta, ya me voy con el cambio, querido Diego, de vuelta, para que lo repites. Le va a pegar el 16 del centro del córner largo, buscando un cabezazo, queda un rebote largo, le va a pegar Rojas al arco, fuera. Muy encima, el número 7. Que cazó esa pelota bien profunda, bien pegada al césped. Le reventó el arco, la tiró a la cancha de Newell. Saque de arco para Colón. Repetió el cambio en Gimnasia. Se fue Villarreal, entró. Te repaso el cambio. Cristian, entró Facundo Heredia, camiseta número 16. Se fue el número 11, Villarreal. Perfecto, 16 por 11. Anticipó Gimnasia a Marce. En un minuto, dos llegadas, dos oportunidades para el Albo. A ver, lo tengo a Marce ahí por el otro lado. Ya lo voy a contactar a Marce. Ahí estoy, Cris, ¿eh? Ahí está. Te preguntaba por las llegadas de Gimnasia. Bueno, y me parece que fue el minuto de Gimnasia, ¿no? Pudo, en este caso, generarle algo de peligro en este minuto, ¿no? A los 6 minutos tuvo ese doble cabezazo que logró conectar, en este caso, el futbolista Gordillo, que le ganó al experimentado Paolo Gols. Y en la jugada siguiente, a través del córner, el número 7, en este caso de Gimnasia, el futbolista Rojas, la agarró la pelota bollando, pero bueno, la terminó tirando, como dijiste, muy lejos, ¿no? Dijiste la cancha de Newell's, la verdad que pasó bastante lejos, tuvo las dos jugadas más claras el conjunto de Forestello, que se agarraba la cabeza. Pedían una mano de Prediger cuando la despejó el córner, me parece que no llegó con la mano, después le pegan el pecho la pelota, pero es lo que estaban acusando los hombres de Gimnasia y Tiro. Hay una falta, hay un tiro libre Jorge Colón por una mano del número 6. Hablamos de Abelo. Le va a pegar esa pelota al número 10, Abela. Tiro libre para Colón. Está Abela con el centro. Que eso es Jordan a buscar otro rebote. Cuando parecía que Toledo se metía en la oportunidad, salió Abadía. Con esa pelota reclama Toledo.
que se queda reclamándole algo al arquero de Gimnasia. Había una jugada preparada, salió mal. Y me voy por los bancos Diego, me voy por el banco Yagi, me voy por el banco de Colón, que se dice en ambos lados. Sí, Delfino está tranquilo, le pide que mantengan la pelota por el piso, allá están moviéndose los suplentes de Colón, en unos minutos se vendrá por lo menos una variante, lo veo cansado a Federico Jordan. Por el lado de Gimnasia y Tiro, le pide a Xavi Forestelo que recupere un poco más la pelota y den pases cortos. A ver, bánqueme un segundo. Marce, quédate un ratito en la transmisión. Dale, dale. Cuando se viene, en este caso, el conjunto sabalero, Diego, no sé cómo lo ves vos, me parece que... Bueno, voy a coincidir con tu comentario, si bien creo que ha sido importante, ¿no?, a la hora de generar fútbol. Se lo ha notado bastante cansado a Jordan. De hecho, tuvo esa jugada en el inicio del segundo tiempo que, si hubiese estado un poquitito más fresco, podría haber resuelto de otra manera. Sí, seguro. Colón está jugando bien. Hizo el gol, ahora está teniendo un poco más la pelota para asegurarse alguna chance propicia para meter en el segundo gol, pero Gimnasia y Tiro se aproxima contra el arco de Vicentini para generar por una jugada fortuita el gol del empate. El partido está abierto para cualquiera de los dos. Colón, si pisa el acelerador, lo liquida, a mi forma de ver el partido hoy. Sí, y lo tiene que hacer justamente porque, como lo marcábamos, ¿no?, en el encuentro pasado, ¿no?, lo ganaba 2-0 en Santiago, lo ganaba de manera cómoda y en una ráfaga el aurinegro se lo empató y lo privó justamente de la posibilidad de, bueno, en aquella jornada alcanzar la línea de defensores de Belgrano. Si bien lo gana 1-0, parece que lo gana con justicia, bueno, cualquier situación, como vos decís, afortunada para los del norte y desafortunada para los del Colón, le puede arrebatar un triunfo, bueno, que hasta aquí no correría riesgo, ¿no? Un triunfo que no tiene, creo que desde hace dos jornadas, ¿no? De aquel empate aquí en casa ante Aldo Civi, bueno, y como decíamos, el empate que sufrió, vamos a ponerlo en estos términos, el pasado domingo en Santiago, cuando hay un nuevo amonestado en el conjunto, sí, ¿no? Sí, eso te iba a decir, es el rosarino, el número 8, Raúl Chamorro, porque agarró en la camiseta el número 10 de Colón, Alexis Abela, que está jugando un gran encuentro. Gana bien Colón de Santa Fe. Muy bien, allí entonces hemos estado Chamorro. Hemos estado número 3, ¿no? ¿Quién se tiró? El número 8, Chamorro. Después está Lautaro Gordillo. Y Villarreal, que dejó la cancha en el entretiempo. Claro, bueno, eso te digo, el tercero, el número 3 de sí. ¿Quién se tiró? El tercero. Como han estado, entonces sí, ya viene Prediger abriendo, Petoso Largo sale a buscar, posición adelantada, sí, había una posición adelantada, cuando corría Toledo a buscar, Abadía sacó una pelota, y se queda arco, 13 minutos, gana Colón 1-0, suplentes de Colón, Diego Jolodowski, ¿quiénes acompañan? Saliendo en cuenta de que ya entró Toledo, ¿quiénes acompañan a Iván Delfino? Están Tomás Jiménez, Julián Navas, Cristian Bernardi, Cristian Vega, Nicolás Delgadillo, Fabián Enríquez, Nicolás Leguizamón y Brian Guille. ¿Y con Yagi Forestero? Están Federico Cosentino como arquero suplente, Juan Galeto, Ariel Chávez, Agustín Araujo, Ezequiel Narese, Martín Esparza, Tomás Atis y Enzo Fernández. Perfecto, sí, el banco entonces que tiene el conjunto salteño. Te suscribes, activa la campanita, dejá su me gusta,
La idea, bueno, no se va a cumplir ya los 1500, pero bueno, por lo menos hemos pasado la línea de los 1480 suscriptores. Eso es lo más importante. Corriendo una pelota. Hay que tener esperanza. Hay que tener esperanza, obviamente. El centro de Yoma. Claro, de rap, del arco, saque de arco para Gimnasia y Tiro. Opuso en un córner que no se da. Y saque de arco para Gimnasia y Tiro. Hay que tener esperanza y hay que tener fe. Es lo más importante. Es lo último que se pierde. Sí, así es. No, pero digo, más allá de que lleguemos o no en esta jornada, agradecerle porque a la gente que está del otro lado, porque más allá de eso, la verdad que el medio día a día crece un montón. De hecho, Cris, vos los marcabas, mañana vamos a tener una transmisión histórica, ¿no? Bueno, vos nos vas a contar, pero estaremos transmitiendo partidos del promocional, ¿no? Esta nueva categoría, que en este caso también se suma a Ascenso 24-7 en formato de transmisiones. Exactamente, lo que es el torneo promocional, mañana por Saco, con Defensor Eileu y con Náutico Jacob, el equipo de la comunidad judía. Ya le apuntaba a Diego Jorowski, que me parece que conoce un poquito más. ¿Un cambio en Gimnasia, Diego? Entró Araujo, ya te digo quién se retiró. Con la 16, si no me equivoco. Con la camiseta número 19, Agustín Araujo, ya te digo quién se retiró. Mientras hay un hombre caído en Colón de Santa Fe. Hay un hombre caído y otro molestado en Gimnasia. Se fue el 8 y ha molestado el número 4. Sí, el que se fue Raúl Chamorro y él ha molestado por una patada. Es el número 4 en el taller de Córdoba, Ivo Chávez. Perfecto, allí. Cuarto molestado en Gimnasia y Tiro. Tiene a Chávez. Villarreal, Gordillo y Chamorro. Y Chamorro. Bueno, Chamorro ya no está. Villarreal tampoco. Quedaron Gordillo y Chávez amonestados. Bueno. Exactamente. Entre los médicos, a Temera. Sabela. Me parece que se quedó tirado del piso. Sí, ya fueron los médicos a atender al jugador de Colón, una fuerte patada en la panza, es el número 11 de Colón, Ignacio Lago. Le dio para que respire mejor, ¿no, Marce, la patada? Sí, la verdad que fue una situación bastante compleja. De hecho, bueno, tuvo que entrar el cuerpo médico. Digo, cuando Diego repasaba los amonestados, teníamos justamente a los futbolistas, en este caso de Gimnasia y Tiro, que cubren la banda, ¿no? Villarreal y en este caso Chamorro, que ya no están. Justamente, digo, Colón ha explotado ese sector y le ha traído más de una complicación. Es verdad, es verdad. Bueno, se dio cuenta que ya hay fuertero y terminó sacando a ambos jugadores. Por ende, los cambios, ¿no? 17 minutos, gana Colón 1-0. Muchas para Ascenso 24-7. Suscríbete, activa la campanita. Lautaro Boli, que nos deja éxito en conexión y aguanta Ascenso 24-7. Dice Lautaro en los comentarios. Saludito grande para Lautaro Boli. Pelotazo largo, abre para buscarlo Toledo. Pelota pica y queda en las manos de Abadía. Buen centro, buena jugada. Media exposición de Castel. Yo creo que Toledo empieza a aparecer solo. Empieza a querer agigantar su figura. El número 17 de Colón, Marce. Sí, bueno, es un futbolista de una trayectoria interesante, ¿no? El ingreso tal vez tiene que ver, si a Colón se le empieza a complicar la historia, seguramente va a ser quien pueda pivotear y pueda darle juego en esa famosa segunda pelota o incluso poder rematar y conseguir la segunda conquista, que como viene la noche sería sentenciar la historia. Sabela que pelea junto a Toledo, que estaba quedando en el largo, viene a marcar el largo, presiona a Talpona, revienta la pelota justamente a Araujo. A Araujo abre con Sanabria, Sanabria con Heredia, corre Heredia, no va a llegar a la pelota, si va a llegar allí el número 7 Talpona. Gols. Viene a buscar justamente con López, la voy con Vicentini, revienta al arquero Vicentini, le queda, mira, buena suerte, le quedó Prediger en los pies. Prediger, viene abriendo con Herrera, Herrera con el parque Prediger. Viene Prediger, paro, toco jugando con Sabela, Sabela acaba de con Jordan, este para Herrera de vuelta, se hace rebotar en Heredia y se va a la cabeza con Santa Fe. Que suscríbete, activas la campanita, que eso me gusta, que ayuda muchísimo.
gana Colón 1-0, gana Sabalero en Santa Fe. Este resultado es puntero del campeonato, puntero de la zona B de la Primera Nacional, segundo Defensor de Belgrano, que perdió frente a Chaco Forever 3-0, no pudo alcanzar en soledad la punta del campeonato. Sale jugando Herrera, lo buscan a López, cabezazo largo, le queda rebota a Talpone, queda media vuelta, marca entre 1, entre 2 y 3, Talpone, queda un hombre tirado en Colón, creo que es Jordan el que quedó tirado. Queda a buscar Talpone, la marca con Herrera, se calienta el banco Colón con Iván Delfino, con Brian Ferreira, Ferreira que los manda a calmar. ¿Qué ha sentido el hombre Colón, Diego? Exactamente, fue fuerte el jugador. Ahí estoy viendo por los monitores, hay un codazo del 6 al velo contra el hombre de Colón que quedó tirado en el piso. No hay revisión, no hay VAR en la B Nacional por el momento. Están atendiendo al jugador de Colón mientras los suplentes intensifican movimientos. Se vendrán dos cambios en el conjunto sabalero próximamente. Hay que ver si puede continuar el jugador tirado en el piso, que creo que es una Jordan. No, Toledo es el que está tirado en el piso. Toledo. Fue el que se recibió el impacto de puño. 20 minutos ganando con 1-0. Y el tiempo, el partido regala estos espacios para hablar, Marce. Comentario de estos últimos 20 minutos jugados. Sí, bueno, el segundo tiempo tal vez no es tan atrayente como el primero. Me parece porque Colón está tratando de conservar justamente la ventaja. Si bien tuvo alguna que otra oportunidad, digo, en el inicio justamente de esta segunda etapa, la verdad que el cansancio es un factor que empieza a jugar. Digo, seguramente va a mover el banco Delfino, y en este caso a Gimnasia Esquiro le cuesta un montón generar fútbol, más allá del ingreso de algunos futbolistas. Por ahora no ha inquietado, salvo ese doble cabezazo que terminó con la espectacular atajada de Vicentir, y esa jugada siguiente donde en este caso Rojas termina arrebatando por arriba el travesaño. No ha inquietado demasiado el encuentro. La verdad que Colón se está llevando un triunfo importante. Insisto, esta no es la mejor versión de Gimnasia y Tiro de Salta, pero digo, llegaba al Cementerio de los Elefantes como uno de los invictos del certamen. Digo, está sacando un resultado importantísimo por el rival, no tanto por lo que ha mostrado, ¿no?, esta noche. A ver, hay que seguir de cerca a Toledo, que todavía no se ha podido levantar. Está sentido el ex central en el suelo. Fue un codazo, para mí era de expulsión. No lo vio ni el AIMA ni el árbitro principal. Está muy dolorido el jugador de Colón, seguramente con un corte en la cabeza. Tiene un corte, pero que a la vez lo deja inconsciente porque se había levantado y se volvió a caer. Toledo, sí. lo van a atender. Igual tengo sí, que el corte no tiene nada que ver con el golpe. Sí, tiene que salir, que ser reemplazado sí o sí por reglamento de la FIFA. Ante un caso donde pérdida de conocimiento, tiene que realizarse el cambio. Sí, no, eso es consciente. El problema es que acá, bueno, el corte es de otra jugada, pero lo más llamativo es que se levantó, no tuvo reacción en sus piernas y volvió a caer Toledo. Hay que seguirlo de cerca, ¿eh? Ahí no lo pueden levantar tampoco, ¿eh? No lo pueden levantar para tenderlo en la camilla. Ahí recién lo logran levantar. Bueno, un cambio en Gimnasia y Tiro. Se retiró el 3, entró el 20. Se fue Ignacio Sanabria, camiseta número 3. Entró el ex delantero de Belgrano, el Deportivo Belgrano de San Francisco, Tomás Atis. Bueno, ahí esperamos a ver cuál es la opción. Bueno, tiene el cuello... Usted lo dirá mejor, Marce. Tiene puesto lo que es
protector de... El famoso cuello ortopédico, ¿no? Para, en este caso, inmovilizar la zona y para que los médicos puedan trabajar de mejor forma justamente sobre la zona, digo. Ahora, bueno, Toledo que se retira, el cambio inmediato, porque no puede continuar, lo reemplaza el número 20, Diego. Sí, el número 20 en Colón de Santa Fe, Nicolás Leguizamón. Otro, en Potazo Largo, centro largo, a buscarlo allí, hablando de Leguizamón. Este abre con Lago, el centro de Lago, búscalo Jordan, cabezazo despejador de Abelio, que viene a buscar justamente esa pelota. Potazo Largo, paro, toco. Y la pelota queda rebotando en el aire con falta de ataque. Sí, había una falta de ataque. Y ahora tiro libre, la falta de Prediger sobre el recién ingresado, sobre Atis. El tiro libre para Gimnasia de Tiro, que en 25 pierde 1-0. Cada Colón es puntero. Esta zona B, que está abajo. Oscar Obadía, mira cómo presiona a Leguizamón recién ingresado. Ah, Obadía, lo puede en el cabezazo, recuperar Buse. Se recuperó así, muy bien, apuesta para buscarlo a Talpone, que no encuentra a Jordan. Mano a mano va el número 8, Jordan sigue mano a mano, traba muy bien abajo. Heredia con Albeño, entre los dos marcan la pelota, recuperó muy bien Heredia. Para Heredia, sale jugando sobre el sector izquierdo, le cometen falta, no la cobra Ferreira. Sí, ahora sí la cobra. Gordillo, tiro libre, sí, tiro libre para Gimnasia, Había una falta antes, tiene completo la jugada para atrás. Allá, de la otra punta, dice Ferreira, allá. Tiro libre para el Albo Santeño, que pierde 1-0, que tiene a Marcelo Boquia comentando esta jugada. Sí, la verdad es que en este caso fue una falta bastante imprudente, ¿no? Que en este caso le genera un tiro libre totalmente innecesario. Déjame en este caso saludar a las 72 personas que votaron en nuestra encuesta, ¿no? En este caso, en referencia a cómo saldrán Colón y Gimnasia y Tiro, tenemos el 57% de los votantes, que dice que elige a Colón de Santa Fe como ganador y en este caso como nuevo puntero de la Primera Nacional. El 43% piensa que en este caso, en estos 25 minutos, contando el adicionado, el conjunto del norte se llevará el triunfo. Entonces Largo, en el fondo juega con López, López que abre con Gols, en el medio viene a presionar esa pelota Sabela que abre con Castel, Lagos, Sabela, ataca Colón, Sabela, Letza Lorenzo, Pado tocó con el perrito Prediger abajo con Vicentini, sin preocupación, sin problema, este vuelve a abrir con López con Vicentini, sale con toda tranquilidad del mundo el arquero Colón, revienta Vicentini, cabezazo largo, de Herrera, pasó largo, queda un rebote con falta de ataque, sí. Habían despejado y salía a buscar Leguizamón. El que salía a buscar era Atis. La marca de Herrera, pero con falta en ataque. Se dicen de todo, el 20 de Gimnasia y Tiro y el 4 de Colón, se dicen de todo. Hay tiro libre, le favorece a Colón Santa Fe jugando de abajo. Vicentini. Talpone. Revienta número 7, Talpone, cabezazo salvador de Abelio. A buscarlo Neira, este es Briller, la pierde. Y gana Sabela y ataca con los Santa Fe, viene Sabela. Para, toca Sabela, le va a quedar allí, justamente a Leguizamón. Sale a retroceder la pelota a buscarlo al lago, no puede pararse bien. Justamente Jordan tampoco. La tarea que le favorece a Gimnasia y Tiro y viene nos falta antes, tiro libre para el bolsateño Marcé. Bueno, y que de a poquito ve que Colón no puede liquidar la historia y tal vez apela, reza a una jugada similar a la que relataste a eso de los 6 minutos de la etapa complementaria, donde en este caso el futbolista, el número 9, Gordillo, cabeció muy solo, la verdad. Se le escapó a Golds y en este caso había podido resolver Vicentini. Bueno, me parece que Gimnasia apela a eso, ¿no? A que Colón no pueda liquidar la historia y tener la chance hasta el final de estar en partido. Ya le voy a preguntar a Diego cómo queda la tabla de posiciones con este resultado. Porque Colón es puntero, porque perdió Defensor de Belgrano, que durante 7 fechas fue el líder absoluto, pero lo decía Marce, después de la Copa Argentina no fue el mismo, el Dragón del Bajo. Prediger con el tiro libre para Colón, lo va a hacer Prediger,
revienta Predier, que abre sobre el sector izquierdo, buscando con Lagos, viene Lagos, viene Lagos, que se prepara en el centro de Lagos, queda un rebote, queda va Predier, el arco reventa, rebote paraliza, oh, por encima del arco, se lo pierde Colón, se lo pierde Colón, jugada preparadísima, Predier tiró el pase abierto para Lagos, corrió hacia el punto penal, agarró esa pelota que voló en el aire, la paró, disparó, tapó a Badía, quedó un rebote y Leguizamón por el aire, como si fuera un Boeing 747 despegando de Aeroparque. Se perdió lo que era el segundo, se perdió lo que era el segundo tanto de Colón. Lo tuvo Colón, lo tuvo el Zabalero, Marce. Sí, se perdió la oportunidad de liquidar la historia y depositar al Colón en la punta del campeonato, más allá que gane 1-0 y lo gana bien. Bueno, quien remató fue Talpone. Talpone, en definitiva, perdón. Resolvió bien Abadía y en el rebote Leguizamón, el recién ingresado, conectó, pero la pelota se fue a cualquier lugar. Bueno, Colón va a tener en esta oportunidad de tiro de esquina la posibilidad de poder liquidar la historia. Viene a buscar allí Lagos, corner, tiro de esquina que la fue a Colón de Santa Fe. A ver si Colón busca el segundo desde la altura, a ver si Colón sale a buscarlo. Tanto necesita el segundo gol. A ver si Colón sale a buscar, obviamente, el segundo gol de la noche. Te suscribís, activas la campanita, sube el volumen, si sos hincha Colón, si sos hincha el Zabalero, sube el volumen, al corre para Sabela, será de Predier, será de Isalmón, será de Paolo Gols, a ver, le va a pegar esa pelota entonces el número 10, Sabela, acomoda a los hombres dentro del área. Sabela con el córner, cabezazo de Lago, paro, toco, pique, dentro del área, le queda Predier, Jordan que no puede, por encima del arco. Se termina yendo la pelota para Badía, saque algo para Esquinas y tiro, saque algo para Galbo. Lo tuvo Colón, lo tuvo Zabalero de vuelta, Marce. Sí, así es, y no lo termina de cerrar, en este caso, mediante una pelota parada, la pelota justamente pasó bastante lejos del arco defendido por Abadía, y le da nuevamente la chance al Albo en este ataque de poder lograr el empate. Vamos a decir Cristian. Sí, Diego, decime. Sí, decía que con este triunfo Colón es líder, tiene 18, defensores se quedan 17, San Telmo 15, Nueva Chicago 14, Gimnasia y Tiro junto al 2 y 13. Me vas a decir después el próximo rival de los 5 que acabas de nombrar, para ver cómo se la juegan en la próxima fecha. Cuando corría esa pelota solo Ortiz, falta en ataque, tiro libre para Colón, 32 minutos van a cumplir. Suscríbete, activa la campanita, dejá un me gusta, prendete a la planta de Ascenso 24-7, todo el ascenso, lo vís acá a través de Ascenso 24-7, mañana en Bursaco, con defensores de Lowe y Nautico Jacob. El miércoles en Argentina, Alcina, con Victoriano y con Deportivo Español. El sábado en 3 de febrero, con Almagro, con Rafaela, en Murro, con Colegiate, con La Ferrere. En el Beranger, con Temperley, con Cadu. El domingo nos vamos a Mataderos, para Chicago y Almirante. Nos vamos a Morón, para Morón y Atlanta. Todo el ascenso, lo ves por Ascenso 24-7. La semana que viene, si Dios quiere, tenemos de todo. Copa Argentina, semana que viene, mucha Copa Argentina, en cancha de Quilmes, en cancha de Temperley. Mirá cómo abre, sale jugando Giesi Tiro por la contra. A ver si Giesi Tiro lo empata. A Araujo con el centro, a buscarlo a Rojas. Corre Rojas, no va a llegar la pelota. No va a llegar, pero se fue. Saque arco para Vicentini. Saque arco para Colón. Con poco y nada. Con más poco que nada. Sale jugando allí el querido Vicentini. Me había olvidado de la Copa Sudamericana, es verdad. Tenemos Copa Sudamericana la semana que viene. Ya arranca el mes de abril. Y entremos a Defensa de Belgrano, jugando en la pantalla Ascenso 24-7. ¿Tenemos fecha de ambos clubes? Ya me lo vas a decir, Marce. Ya me lo vas a decir si tenemos fecha de ambos. Día y horario que van a jugar Defensa de Belgrano por Copa Sudamericana. A los dos equipos que vamos a seguir en pantalla Ascenso 24-7. Tenemos, obviamente, porque cada uno tiene sus... su agenda, ¿no? Pero bueno, tenemos, Cris, tenemos la presentación de Defensa y del Pirata. Cuando quieras, lo repasamos. Dale, después de esta jugada, corre Talpone, la marca, recorre para buscarlo Araujo. Ahí mira cómo corre Roja, viene Roja, la espalda de Gols, va a ganar Gols, sí, gana Gols. Después se va afuera, saque arco para Colosa, saque arco para Vicentini. Comentame, Marce, cómo arranca Sudamericana en Ascenso 24-7.
Bueno, en este caso, Defensa y Justicia, que integra el Grupo A, va a estar visitando el día martes 2 a las 11 de la noche, horario de nuestro país, al equipo peruano, a César Vallejos, y en este caso el conjunto de Belgrano, el conjunto cordobés, va a estar integrando el Grupo C y va a estar recibiendo el mismo martes, desde las 19 horas, al Inter de Brasil, al Inter del Chacho Coudet. Qué lindo plato fuerte, ¿eh? El martes estamos con Belgrano, el martes estamos con Defensa y Justicia. Con Belgrano seguro. Con Defensa vamos a ver. Creo que tengo la persona indicada. Araujo que corre, ataca. Araujo, palo, tengo que insistir, que busca el empate, no se rinde. Araujo, la marca de Castell y de Gols, la espalda. Y el tiro libre, que le favorece a Gimnasia y Tiro, lo empuja, dice Ferreira. 35, últimos 10 minutos. Gana Colón 1-0. Te prendes a Patricia 64-7. Suscríbete, activa la campanita. Dejaros un me gusta, que mucho ayuda. Todo el fútbol pasa para el Fernández 24-7. Queremos seguir sumando. Habrá lateral. Finalmente el lateral no hay tiro libre. Lateral. Lo va a hacer Chávez. Mirá que centro. Cabezazo de Araujo. Pica la pelota. No puede roja. Salva a buscarlo Corrillo, que tampoco puede reventar esa pelota. Y pelotazo largo. Que termina despejando allí el jugador Talpone. Queda sentido Predial, que estaba lesionado. No sé si puede aguantar el perrito un ratito más, 10 minutos aunque sea. Y habrá salida en juego. El favor es a Colón de Santa Fe. Te digo, Cristian, que a Colón le queda una ventana y tres modificaciones. ¿Y a Gimnasia cuánto le queda? Le está quedando una ventana y... una ventana y cambios. Dos modificaciones. Ah, tenés razón, dos modificaciones, ¿verdad? Porque entró Heredia en entretiempo. Sí. Tenés razón. Perfecto. Vamos a ver si agotan los cambios, Iván Delfino y el Yogi Forestero. Partoco jugándolo con Lagos, Lagos que abre con Sabela. Sabela, mirá cómo sube Leizabón, mirá cómo sube Jordan. El centro abierto, buscándolo a Sabela. A Sabela por un lado, este es para Lagos. Lagos de vuelta con Sabela. Sabela de vuelta con Lagos. No se decide. Y juega atrás con Castell. Castell que abre. Paro, toco con Talpone. Talpone decide jugar con Vicentini. La marca y la presión de Atis. Revienta Vicentini esa pelota. 37 se va a cumplir. Ganando Colón 1-0. Y es puntero el campeonato. Predier la perdió. Jugó para Brillier. Brillier jugó en Buse. Mirá cómo abre. Ataca Gimnasia y Tiro de salta ahora. Petoso de Atis. Atis que abre. Paro, toco con Heredia. Heredia. Jugando esa pelota, le queda Araujo. Otra es para Heredia. El centro que va a venir sobre el sector izquierdo. El pase entrecortado. No puede llegar a esa pelota. Justamente el número 10, Buse. Esta pasa de largo y le queda el rebote a Predier. Predier sale jugando de la mano de allí. No podía asomarse. Impresionó muy bien esa pelota. El número 8, Jordan. Queda un rebote de largo, petoso. Y habrá la tarde que nos fuese a Gimnasia y Tiro de salta. Vayan pensando la figura, muchachos, ¿eh? A los 42 elegimos la figura. Me parece que no va más Predier, ¿eh? No va más Predier en Colón, Diego. Sí, exactamente. Leonardo Predier va a dejar en la cancha. Está sentido el experimentado mediocampista de Colón del Santa Fe. Ya te digo quién se está preparando. Cristian Vega por posición. Seguramente entre el ex jugador de Central Córdoba. Bueno, ayer protesta Brian Ferreira. Me llega por cucaracha. Y a ver, ya le voy a preguntar al querido Marcelo Boquia. Me llega por cucaracha. ¿Lo tiene al señor Andrés Gariano? ¿De nombre? No, la verdad no lo conozco. No sé si es un actor de cine, un periodista o algún futbolista. El señor. Ninguno de los tres. No, el señor Diego Jolovsky sabe quién es. Sí. El señor Diego Jolovsky sabe quién es Andrés Gariano. Es árbitro de AFA. Andrés Gariano, muy cuestionado por su arbitraje en San Lorenzo Godoy Cruz. Muy cuestionado. Y me llega por cucaracha, sería el elegido
para el clásico de Mataderos el próximo domingo, entre Chicago y Almirante. Agarrate, Catalina, pedazo largo y agarrate, Catalina, que ataca el color, Viene, mira cómo ganó muy bien Jordan, la marca de Heredia y al córner. Tiro de esquina para Colón, tiro de esquina para Zabalero. Yo digo, estos personajes, ¿cuántas veces más le van a regalar partidos para dirigir? Porque la verdad no se entiende muy bien cómo es el reglamento de AFA, Marce. Sí, la verdad que desconocía del nombre, pero sí de la situación, por lo que ustedes me describen, de San Lorenzo de Cruz, esa jugada que de polémica no tenía nada. Bueno, digo, si nos toca, en este caso, ir a Mataderos, tendremos una extensa jornada, digo, si dirige este muchacho. Es verdad, será una extensa jugada. Un extenso día, porque habrá previa, porque hablaremos con los hinchas desde tempranito, estaremos en Matadero, con Chicago. En ese partido no lo puede ayudar el VAR, como lo ayudó en San Lorenzo Godoy Cruz. Buen dato, es verdad, no hay VAR. Hay un VAR a la vuelta de la cancha, pero no es el VAR que usamos nosotros. El centro de Isabela, queda un rebote, Casuso de Leguizamón, a buscar Colón el empate, arriba Abadía, el arquero Ginasio Tiro, sacamos la pelota, saque arco para Ginasio, saque arco para el Albo, 40 minutos clavado este segundo tiempo, gana Colón 1-0, ¿lo gana bien o lo gana mal, Marce? No, me parece que lo gana bien y me parece que el segundo tiempo literalmente se planchó, porque Colón tuvo alguna que otra chance en el comienzo. Bueno, Gimnasia y Tulio tuvo, creo que esa única, ese cabezazo donde Vicentini intervino, y después, literalmente, Forestello con los cambios quiso, en este caso, modificar. Yo creo que el circuito de juego, que la verdad ha sido bastante deficitario, y Colón, bueno, se replegó, se empezó a conformar con esta diferencia y lo aguanta bien cuando me parece que se vienen varias modificaciones. Bueno, sí, para cerrar las ventanas. Uno de los que salió fue Alexis Sabela, entró Cristian Vega, entra ¿qué número? Vega con la número 19. Bernardi también entró, seguramente por el lesionado Leonardo Preger. Entró Vega, entró Jordan. Vega, Bernardi, se fue Villar, entró Fernández con la 18. Enzo Fernández. Sí, ahí repasó, ¿eh? Repaso en limpio las modificaciones. Perfecto, tranquilo. Preya me parece que sigue en cancha todavía. No se retiró, me parece, el número 5 de Colón. Saliendo abajo, jugando con Avelo, ve lo que busca con Neira, da media vuelta, recuperó Colón la pelota, le queda a Dalpore que manda al centro, pelota rebota en Heredia y se va al lateral. Y por esa Colón Santa Fe, 42 se van a cumplir este segundo tiempo. Leandro Colón, 1-0 con aquel gol de Rodríguez en la primera parte. Cuando tengan los cambios de Hito, clase, dale. Yo sé que entró Vega y entró Bernardi. Se fueron Sabela y Jordan. Ahí sí. Venimos bien. Tal pone. Sí. Chávez, perdón. A ver, Herrera con el lateral, Herrera. Le queda Bernardi que abre con Talpone de vuelta con Bernardi. Viene Bernardi que se acomoda para pegar desde afuera. Bernardi corre Bernardi, le queda Talpone. Se mete Heredia en el juego y lateral que le fuerza Colón de Santa Fe. 43 se van a cumplir. Le pregunto a Marcelo Boque por la figura del partido, Marcel. Bueno, me parece que la figura del partido, a mi criterio, ha sido Federico Jordán, ¿no? Creo que ha tenido un primer tiempo muy interesante. De hecho, creo que Colón justifica la victoria justamente por la primera etapa. Tuvo esa chance, ¿no? Donde la pelota pasó por arriba del travesaño. En el inicio del segundo tiempo tuvo esa jugada que terminó muy cerquita,
y me voy a quedar con la figura. En este caso, porque también cuando salió, Colón mermó ese dinamismo que tiene justamente el número 8 y termina sufriendo justamente el conjunto sabalero, me parece de forma innecesaria. Cristian, te repaso los cambios, como dijiste vos, entró Bernardi por Jordan y entró Cristian Vega por Alexis Isabela del lado de Colón. Del lado de Gimnasia y Tiro entró Enzo Fernández, se retiró Virge. Perfecto, entonces ahí los cambios. Cuando atacaba Gimnasia y Tiro, la falta de Atí sobre Vicentini, cayó mal el arquero Colón, el centro profundo de Heredia, quedó un rebote picando en el área y Atí se lo llevó puesto a Vicentini cuando intentaba definir. El tiro libre para Colón en el fondo, tiro libre que le favorece al sabalero, 45 se van a cumplir. Me vas a chiflar, Diego, cuando tengamos tiempo a recuperar acá en Santa Fe, en el viejo cementerio de los Elefantes, en el Brigadista, en el Lago López, ganando Colón 1-0, siendo puntero de esta primera vez, queda mucho todavía. Próximos rivales de Colón, próximo rival de Gimnasia, Diego. ¿Tenemos a mano? A ver, ahora me escuchás. Colón del Santa Fe va a jugar contra otro Gimnasia. El sábado a las 3 de la tarde visitará Mendoza para jugar contra el Lobo Mendocino. Gimnasia y Tiro de Salta tendrá que jugar de local contra Estudiantes de Río Cuarto el domingo a las 4 de la tarde. Y ya que estamos, el lunes 3:30 de la tarde, choque de escoltas entre Defensores de Belgrano y San Telmo. Mirá, lindo partido en cancha de Defensores, ¿verdad? Sí. Mirá, lindo partido, sí, entonces debajo Belgrano, para Defensores de Belgrano y para San Telmo, se puede definir mucho, 9 fechas, ¿eh? ¿Cuánto más se va a jugar, Diego, que 4, que 5? Y finalmente se juega... 6 minutos más. Increíble, se levantó por 4, después se levantó por 5 y ahora se levanta por 6. Las cosas que pasan en el fútbol, Marce. Sí, tal vez, bueno, hubo en varios momentos de esta segunda etapa debe que... Debe ser el cuarto árbitro de los Andes, este. Claro, tal cual. Claro, bueno, de hecho, todo tiene que ver con todo en Copa Argentina. Colón y los Andes se van a medir por 32avos de final. Todavía no hay fecha definida, pero bueno, dio la casualidad que me tocó a mí participar en las dos transmisiones. Así que cualquiera de los dos cuerpos técnicos que solicite información del rival se puede contactar, ¿no? Exactamente. Y van por la llave de Boca. Van por el lado de Boca, tanto Colón y los Andes, obviamente estipulando un posible cruce de... octavo de finales recién, porque Boca tiene que esperar el ganador de Almirante Brown y no recuerdo quién es el otro rival, pero no es ni Colón ni los Andes. Sale jugando Gimnasia y Tiro en el fondo, si viene jugando con Chávez, aprieta a Colón a buscar el triunfo, Neira, a Velo, la despeja, le queda el rebote allí a Lago con Talpone, Vega, reventó esa pelota, picó en Rolari y salió a Badía. Qué mal que le pegó a Badía. Tuvo la suerte que le quedó a Heredia en el rebote. Heredia que abre con Buse, corre Buse. Poco fútbol para Buse hoy, ¿eh? No me gustó el partido. Apareció poco el número 10 de Gimnasia y Tiro. Vuelve a recuperar Heredia. El cabezazo Salvador viene a buscar justamente el 10. Buse, paro, toco, da media vuelta. Corre Gimnasia y Tiro con la pelota. Viene Buse, amago, paro, juega, toca. Buse que este abre con Atis, centro largo, con cabezazo. Y revienta en el fondo jugando López. Gols que abre, ataca Colón. Viene la contra. Y allí va Vega y Bernardi. Vega, Bernardi. Está el segundo, Bernardi. Bernardi no cierra. Bernardi con la solota, Abadía tapó. Cuando definía Lagos en un buscapié. En una pared hermosa, en una contra fenomenal de Colón. Que Vega, que Bernardi finalmente... Le pegó Lagos la pelota y con el pecho, le puso el pecho a la situación, el arquero Gimnasia y Tiro, se llegó esa pelota, se quedó con el resultado, se quedó con lo que era el segundo Colón, Marce.
Sí, así es. Bueno, se encontraron los que habían ingresado hace un ratito, ¿no? Vega le dio un pase filtrado a Bernardi que definió. Déjame también destacar la noche de Abadía, ¿no? Que lo nombraste en varias oportunidades. Bueno, no pudo hacer nada en el gol, una jugada a quemarropa, después tuvo varias intervenciones. Con respecto a lo que marcabas por Copa Argentina, ¿sí? Boca espera rival, saldrá el cruce entre Almirante, como decías, y San Martín de Tucumán, y por la otra llave, Colón y en este caso y los Andes, ya saben quién será su rival, en este caso quién pueda sortear ese cruce, se va a medir ante Talleres de Córdoba, así que en octavos de final, Boca podría enfrentarse, como bien decías, o a Colón o a los Andes. Exactamente. Todo lo que dice Fernández en el 24-7 de la Copa Argentina, la Copa Sudamericana, el Sector Argentina, la Copa América. Estaremos el jueves 20 de junio. Estaremos el jueves 20 de junio en Nueva Jersey, con Argentina y con Canadá y con Argentina. Iniciando la Copa América, iniciando la Copa de los Campeones. La parte de ascenso 24-7. El martes tenemos Copa Sudamericana. Mañana tenemos promocional. El miércoles tenemos Primera C. El sábado y el domingo tenemos Primera Nacional, Primera B. Y lo vamos a vivir. Y todo lo vas a vivir. La parte de ascenso 24-7. Para eso tenés que suscribirte a Diva Camparita. Minuto y medio para el final. Se acaba el partido. La última para Colón. Tiro libre. Hermoso. Que le quiere pegar Bernardi. Está Castel también ahí. Pero no, nadie se la quita a Bernardi, Nadie se la quita a Bernardi. Última bola de la noche, no va más. No apuesten, señores, no va más. Le va a pegar Bernardi, la jugó Castel, le va a pegar Bernardi, la jugó Bernardi. Viene Bernardi, paro, toco Bernardi, amagó, paró y le salió mal porque le anticipó Neira y al córner. ¿Qué hace Neira? No, Neira, eso no se hace. Le tiró la pelota a Bernardi afuera para que no la vaya a buscar para hacer tiempo. Le va a pegar Bernardi esa pelota de vuelta. Tiro de esquina. 50-18 de 51. Se va al partido Santa Fe. Le va a pegar a Bernardi. La deja pasar. Le juega para Lagos. Lagos, Bernardi. Bernardi con el centro para buscarlo a Leguizamón. Le queda el rebote mal. Y saca Buse. Queda un rebote largo. La pelea de vuelta a Bernardi. Y corre, coloca la pelota. Viene Bernardi. A ver. Bernardi por acá, Bernardi por allá, despejó la pelota, sale jugando Chávez, no puede dar Araujo, lateral, que le favorece a Colón Santa Fe, se termina la historia, últimos 10 segundos, Delfino que dice, ya está, basta, se terminó, dice Delfino, el Javi Forestero que también ya no presiona tanto, no reniega, se acaba el partido con Santa Fe, va a ganar Colón, va a ganar el puntero del campeonato, va a ganar el Sabalero, que aprovecha la derrota de defensores para quedar como puntero. Pelotazo acá, le queda justamente a Lagos que abre con tapone para Vega. Vega se va a la pelota, se va a otra lateral. Rebotón Chávez, lateral para Colón. Lo va a terminar Ferreira, ya superamos el tiempo adicionado. 20 segundos, pasamos de los 51. Rebote largo, le va a quedar a Leguizamón que busca el rebote. Sale largo para Talpone, le va a pegar largo. Talpone, la rebota en Heredia. Talpone de vuelta, sigue Talpone que abre, ataca Colón. Paso a la pelota, Talpone, amaga, paro, toco. Le pegó a Velo, se terminó el partido, señores y señores. Brian Ferreira dice que se acabó la historia. Aquí en Santa Fe, en el viejo cementerio Elefante. En el Brigadier está Ninado López. Ganó Colón, ganó 1-0. Y es el puntero de la zona B. Colón 1, Gimnasia y Tiro de Salta 0. Colón es puntero. Colón festeja, Colón sonríe. Sonríe el Sabalero, que salió de pesca. Y pescó nada más y nada menos que la punta del campeonato. Colón 1, Gimnasia de Tiro de Salta 0, comenta, análisis y desmenuza el abogado del fútbol, señor Marcelo Boquia. Bueno, y me parece que lo ganó bien Colón, si bien no le sobró demasiado, de hecho, lo que me parece que sí sobró fue el segundo tiempo, pero digo, lo justificó bien. En la primera etapa mereció justamente irse en ventaja, pero me parece que se quedó corto, ¿no? Tuvo la chance, en este caso a través de Axel Rodríguez, que tuvo la mala fortuna de salir lesionado. Bueno, también quién lo reemplazó. Veremos en la semana qué es lo que arroja el resultado médico de, en este caso, el futbolista Javier Toledo, que terminó con un cuello ortopédico, digo. Ha tenido la desgracia, Colón, de perder a sus dos centros delanteros, pero digo, en el desarrollo del encuentro, creo que justificó esta victoria importantísima
para el conjunto sabalero, porque no solo le permite subir a la cima del campeonato aprovechando la goleada sufrida justamente por el puntero, ¿no? Defensores de Belgrano cayó por goleada en Chaco, como lo marcaba Diego, aprovechó justamente en este caso la victoria, y además ante el rival, ¿no? No es un rival menor, el Gimnasia y Tiro de Salta del Yagi Forestero, que vino aquí al Cementerio de los Elefantes invicto, con la posibilidad, ganando, de superar incluso hasta Colón de Santa Fe, pero la verdad que la imagen en la noche santafesina no fue de las mejores. Bueno, poco le importa a Colón de Santa Fe, que creo que, insisto, es el candidato a quedarse con el ascenso. No ha sufrido, ha sido un resultado exiguo, pero bueno, pudo sostener lo que no pudo hacer justamente hace 8 días, cuando lo ganaba 2-0, y en este caso perdió los puntos en el final y se lo pudo empatar justamente Mitre de Santiago del Estero. Bueno, con respecto al conjunto visitante, mucho para corregir, pero bueno, tiene la posibilidad en casa de sumar y de sostener justamente su posición en zona de reducido. Me parece que se nos van a venir grandes jornadas, Cris, Diego, de aquí, por lo menos en las próximas jornadas, porque si bien las dos zonas están bastante comprimidas en puntos, marcábamos a lo largo de la transmisión, bueno, esta levantada que ha tenido Racing, que ha ganado 2 partidos y se puso a 2 puntos de la zona de reducido, es algo que en este caso tiene que ver con este torneo, ¿no? Que es muy rachero, que es muy largo, y que si en este caso uno no encadena una serie de victorias, lo puede pagar al final. Fue victoria de Colón y me parece que estuvo más que merecida. Muy bien, Diego Jolodowski, con lo último que tengas ahí en la parte baja, cómo se retiró Delfino, cómo se retiró Forestero, cómo se retiran ahora ambos equipos. Delfino contento por la victoria, lo que ubica a Colón en la cima de la zona A, B, ganó, volvió al triunfo el Sabalero ante su gente y superó por 1 punto a Defensores de Belgrano. Colón se enfrenta en la próxima fecha a Gimnasia de Mendoza, Gimnasia y Tiro, que perdió el invicto esta noche en el Brigadier López, estará jugando el día domingo ante su gente contra Estudiantes de Río Cuarto. Hay que esperar el diagnóstico de la lesión de Axel Rodríguez, que se fue lesionado en el primer tiempo, y lo que le pasó a Toledo, que se fue con cuello ortopédico. Veremos los estudios en estas horas que determinan. Perfecto, Diego. Excelente laburo, sigue por la parte baja. Te mando un abrazo grande, Diego. Abrazo y nos vemos cuando el fútbol nos vuelva a convocar. Exactamente, pasó la enciclopedia del fútbol, pasó el señor Diego Jolodowski. Marce, también te despido, el abogado del fútbol. Un placer, como siempre, compartir la transmisión con vos, Marce. Bueno, Cris, nada, espectacular. Una nueva transmisión aquí en Ascenso. Pasó, en este caso, la victoria de Colón de Santa Fe. Les agradecemos a quienes están del otro lado, como lo hacemos en todas las transmisiones, por bancarnos, ya sea con la suscripción, con el like y con las encuestas, ¿no? Y también con los comentarios, que han sido muchos. Fue victoria de Colón y seguramente nos vamos a encontrar muy pronto, porque se pone interesante no solo la Primera Nacional, sino las diferentes categorías de nuestro ascenso, Copa Argentina, incorporamos Copa Sudamericana, a la espera de lo que será la participación de Argentina en la Copa América. Exactamente, la Copa de los Campeones, que se jugará recién en junio de este año. Abrazo grande, Marcelo Bocchia, Diego Jolodowski, quienes habla, Cristian Moreira, porque le puso voz y garganta, vida, alma y corazón a esta transmisión. Muchísimas gracias a toda la gente prendida del otro lado. Nos volvemos a encontrar con la pelota vuelve a rodar en la Mata 6847 el día de mañana en Bursaco, con Defensores del Lobo y con Náutico Jacob. Nos van a escuchar, los vamos a transmitir en vivo a través de la Mata 6847. Un abrazo grande, que descansen.
buenas noches para todos y que arranquen el martes de la mejor manera posible. Y feliz Semana Santa para todos. Así un abrazo grande, abrazo de gol. Nos vemos cuando el fútbol vuelva a llamar en la Mata 24-7. Chau, chau.